Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la jornada organizada por el MISAL como título Nuevos Retos en Prevención Secundaria. Hablar de prevención es hablar de anticipación, de probabilidad, de medidas en favor de la minimización de los riesgos. La prevención secundaria implica la detección precoz o en estados tempranos de situaciones que puedan aumentar esos riesgos, procurando medidas que faciliten así una intervención que retrase o impida la evolución de la enfermedad. Por ello, en la prevención secundaria, la identificación de marcadores que proporcionen información suficiente y adecuada en el marco de un sistema de gestión de riesgos que permita llevar a cabo un conjunto de procesos integrados de identificación, planificación, organización, dirección y control de los recursos disponibles de la organización y sus propios procesos asistenciales, con la finalidad explícita de reducir estos riesgos e incertidumbres, es hoy en día, sin duda, el camino por el que deben discurrir las soluciones a los retos que nos plantean. En este sentido, los retos en prevención secundaria que determinan, que permitan a los profesionales identificar esos riesgos para actuar de forma inmediata con el propósito de frenar el avance de la enfermedad, van unidos, como no puede ser de otra manera, a los avances tecnológicos y a la extensión de los proyectos de salud digital que hoy se están trabajando, que permiten acceder a los sistemas de información y, por tanto, a sus datos de una forma sistematizada y programada para dar soluciones innovadoras que faciliten la toma de decisiones en tiempo real. Por otra parte, y como complemento al proceso integral de identificación, diagnóstico precoz y tratamiento adaptado o personalizado, la aplicación en algunos casos de la medicina de precisión y la farmacogenómica proporcionan la respuesta más adecuada para cada paciente, unido a las soluciones terapéuticas también innovadoras de la mano de la industria, que permiten cerrar esa cadena de valor que impacta directamente sobre los objetivos de cualquier sistema de salud. Se podría hablar mucho sobre el tema y la aplicación a diferentes procesos y patologías, pero hoy la jornada impulsada y organizada por el MISAL, cuyo representante coordinador de innovación del Instituto, Francisco Javier López Hernández, que nos contextualizará a continuación, se centra en su primera parte en las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en España y, en concreto, en la aterosclerosis. Y en la segunda parte, como respuesta al título de la actividad, se tratarán nuevos modelos de gestión sanitaria en la innovación terapéutica para la mejora del bienestar de los pacientes en prevención secundaria. Sobre esta segunda parte, he de destacar el proyecto que el Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial de Salamanca está llevándolo a cabo, premiado como reto innovador por el MISAL con el apoyo de la empresa Novartis y que bueno, en la segunda mesa nos contará Armando Terín. Está siendo apoyado por la empresa Novartis, como decía, a la cual le agradecemos el apoyo personalmente, además, a su presidenta directora de Nutricionales, Natividad Valvente Staffel, que bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros también. Hoy nos acompaña, gracias a ti y a todo tu equipo. Se trata del diseño y desarrollo de un sistema experto en el control lipídico como sistema integral que incluye un sistema de gestión de riesgo a partir del marcador LDL que permite, como explicaba al comienzo, la identificación y cuantificación del riesgo a través del control de una de las variables importantes que activará el sistema de alerta para continuar el proceso en laboratorio mediante pruebas complementarias en caso de determinarse necesarias y el consiguiente diagnóstico precoz y la pauta del tratamiento más adecuado en cada caso. Como se detalla en el propio proyecto, a partir de estudios previos en los cuales se ha demostrado una tendencia creciente en las tasas de hospitalización asociada fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca y a su vez relacionada con el manejo deficitario de las dislipemias en prevención primaria y secundaria, con un 50% de los pacientes en prevención secundaria que no alcanzan el rango del objetivo marcado en las guías de práctica clínica, siendo este objetivo prioritario a la hora de reducir la incidencia de síndromes coronarios agudos en ciertos grupos etarios, se ha planteado que el control del LDL, el equipo que está trabajando en ello, ha determinado que
tras un síndrome coronario agudo no es el adecuado y con casi la mitad de los pacientes al año de haber presentado el síndrome coronario agudo sin alcanzar esos objetivos, pues tenemos unos resultados muy mejorables. El riesgo cardiovascular de los pacientes se puede calcular de una forma muy sencilla utilizando cálculos matemáticos, herramientas digitales obtenidas a partir de las guías de práctica clínica de manejo de la disciplina. Por ello, un adecuado reconocimiento del riesgo cardiovascular del paciente permitirá establecer unos objetivos que se deberán conseguir de forma precoz y sostenida y que redundarán en la disminución de los eventos ateroscleróticos y la mortalidad asociada a los mismos. Está claramente estudiado por el equipo y demostrado que los niveles más bajos de LDL y colesterol se asocian con una disminución del riesgo y el evento cardiovascular. Además, se dispone de distintas dianas terapéuticas y un amplio abanico de fármacos hipolipemiantes en la práctica clínica que permiten mantener estos niveles de colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad, que, como decía, más tarde nos ampliarán en la segunda mesa, en el rango terapéutico definido por los consensos de expertos, como por ejemplo la Sociedad Europea de Cardiología. Como anunciaba, apoyados por la empresa Novartis, se ha diseñado y planificado el desarrollo de este sistema experto de control lipídico, en el que, contando con el soporte y la ayuda del laboratorio del Hospital Universitario de Salamanca, se pueda realizar un seguimiento telemático individualizado y con modificaciones terapéuticas en los pacientes con dislipemia en la comunidad de Castilla y León. Inicialmente, con un proyecto piloto que se desarrollará en la provincia de Salamanca para posteriormente escalarlo y aplicarlo al resto de las provincias de la comunidad. En aquellos casos en los que se considere relevante, se añadirá ese estudio del perfil farmacogenómico del que hablaba, que contribuye a identificar esos factores que puedan estar implicados con la dificultad del control lipídico. Este perfil se analizará mediante el modelo, con la aplicación del modelo 5SPM, modelo en el que se apoyan las estrategias que está desarrollando la Consejería de Sanidad, como puede ser el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León, que se presenta próximamente, y el Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión de la comunidad en el que estamos trabajando actualmente. Permiten identificar estas interacciones farmacológicas y farmacogenéticas para orientar de mejor modo el tratamiento. Este modelo ha demostrado una disminución de los efectos adversos de la mortalidad y un importante ahorro económico en la aplicación a los pacientes polimedicados. El sistema que se va a desarrollar en este proyecto será un sistema para el control lipídico, como decía, en prevención secundaria, pero gran parte de este podrá ser utilizado posteriormente en un sistema de prevención primaria de la dislipemia, con el avance que ello puede suponer, de manera que veamos el proceso de manera integral. Asimismo, amparado en resultados positivos en términos de tiempo, de consecución de objetivos lipídicos y disminución precoz y sostenida, el proyecto contempla la implementación de una consulta telemática específica, como decíamos, en prevención secundaria, con un seguimiento exhaustivo y modificación terapéutica adecuada como refuerzo a este proceso. Desde la Consejería de Sanidad creemos que este es el camino de la mejora de una prestación asistencial eficaz y eficiente que potencia la prevención como pilar de un sistema de salud inteligente. Por ello, espero que la jornada que hoy se celebra sea de provecho para todos los asistentes, los que estáis presentes en esta sala, a los que os doy la bienvenida y los que vais a acceder a la jornada a través del formato online, y nos permita a todos profundizar mucho más en esta materia de gran interés para todos en este momento. Y sin más, pues le doy la palabra a Natividad Calvente. Bueno, pues directora. Directora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes y a todos los que han colaborado en este programa. Un programa para mí es muy importante. Un programa que llevamos realizando 12 meses estudiantes con una temática fundamental. Sobra decir la vinculación que tiene Novartis con Castilla y León, donde tenemos una fuerte apuesta en términos de innovación y en términos de instalaciones familiares, pero de verdad que es un placer venir aquí a Castilla y León
hablar de una de las patologías más importantes, si no la más importante, porque es la que causa más muertes, no solamente en Castilla y León, no solamente en España, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. La principal causa de muertes es la enfermedad cardiovascular. Y por poner algún ejemplo, bueno, pues aquí en Castilla y León hay, ocurren 8.000 muertes, si no me equivoco, al año. Causa cardiovascular. Y si vamos a ver todos los españoles, estamos hablando de 120.000 muertes, que yo muchas veces lo pongo en perspectiva, que son casi tantas, más de las muertes que hubo en el primer año de pandemia. Y si lo llevo al ámbito europeo, se están moviendo alrededor de 1.800.000 personas del entorno europeo. Es decir, se mueren al año tantas personas como viven en la ciudad de Viena. No es una ciudad pequeñita, es una capital de país. Por tanto, estamos ante una enfermedad que es realmente una mortalidad muy alta y donde Novartis lleva trabajando, no está trabajando, ahora lleva trabajando muchísimos años. Y desde luego, su placer estar aquí en Castilla y León con proyectos innovadores, con proyectos que abordan de verdad una patología que afecta realmente a la sociedad, que no ha tenido un familiar, un vecino que haya tenido una enfermedad cardiovascular. Y sobre todo, que ese enfoque se hace en aquellos pacientes que tienen un mal riesgo, es decir, los que ya han tenido un primer evento cardiovascular y que tienen un riesgo elevado, mayor del 25% de mortalidad que la población. Esos pacientes, que además al inicio son pacientes que son muy activos, pero es verdad que la prevención secundaria y la enfermedad cardiovascular, en términos de prevención secundaria, es una enfermedad silente, con lo cual es una enfermedad que muchas veces tiene un problema de tener al cabo de un tiempo, ¿no? Porque el paciente pues, pone en perspectiva, lo que es la sintomatología que puede tener cualquier otra patología. De verdad que es un placer abordar esta problemática, abordarla desde un proyecto donde, como decía, se aborda una de las patologías más grandes que tenemos en nuestra sociedad, pero a la vez se aborda desde una manera innovadora, aplicando nuevas tecnologías y donde seguramente, me quedo con tus palabras, directora, va a suponer una mejora en el proceso asistencial y en el cuidado de los pacientes, que es lo que nos mueve a todos, a nosotros como administraciones sanitarias, a nosotros como industria farmacéutica, que es el cuidado y la mejora de la salud del paciente. Y yo ya no hablo más porque creo que es más importante lo que tenía que decir en las siguientes mesas y que te dará mi agradecimiento. Bueno, pues cedo la palabra al director coordinador de innovación universal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que la contextualización científica y clínica de la jornada ha quedado perfecta y muy detalladamente hecha tanto por la directora general como por la señora Calvente. Así es que yo me voy a limitar a agradecer en nombre del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca a todas aquellas personas, a aquellos actores que contribuyen a que este programa de 12 meses cuidando sea posible y concretamente esta jornada, tanto a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, como a las empresas que lo hacen posible y muy especialmente por su actividad pionera en este programa, la empresa Novartis y concretamente en esta jornada también, que ha sido el alma junto con otras empresas actualmente, pero fue la primera que estuvo apoyando este programa y creo que merece ese reconocimiento. Y en cuanto a la participación del Instituto del IPSAL, del Instituto de Investigación Biomédica, me gustaría recalcar que como instituto de investigación, es un instituto de investigación multidisciplinar acreditado por el Instituto Carlos III de Madrid, está comprometido con la investigación, pero no solamente con lo que la investigación es de suyo, sino como con lo que la investigación da de sí. Y en ese sentido, pues hay varios aspectos, hay otros pilares que el instituto, con los que también está comprometido, como es la formación continuada de profesionales. Y otro de ellos es la divulgación a la sociedad y la incorporación de la sociedad de forma bidireccional al ámbito de la investigación.
Y, un tercer pilar, que es el de la innovación. Y como coordinador de innovación quiero aprovechar la oportunidad para destacar y hacer énfasis en este aspecto importante. Es un reclamo de la sociedad transformar y aplicar el conocimiento que generamos en todas las instituciones públicas de investigación, aplicarlo y devolvérselo a la sociedad en forma de productos, servicios concretos. Y en ese sentido quiero destacar también la implicación y que tiene el IPSAL con la innovación. Y con un, quizá podríamos llamar, un nuevo modelo que a mí me gustaría poner encima de la mesa, que yo creo que cada vez es más acuciante. Actualmente, en innovación, desde el sector público, tenemos un modelo que es el que llamamos la transferencia del conocimiento. Pero desde mi punto de vista, quizá algunos de ustedes lo compartan, o muchos de ustedes lo compartan, pero creo que se comparte cada vez por más ámbitos de la sociedad, como por ejemplo la conferencia de rectores. Este modelo es un modelo un poco obsoleto, porque es un modelo de intervención secuencial de los actores. Y quizá ahora se necesita una intervención, una actuación más mancomunada y más coaligada desde los inicios de una idea hasta la puesta en el mercado o hasta la aplicación de un producto o servicio. Ese otro tipo de modelo es por el que abogamos en el IPSAL, porque creemos que... Y para eso hay que integrar de una manera efectiva las actuaciones y los esfuerzos del sector público con los del sector privado, en otro modelo que no sea secuencial, como decía antes. Y me gustaría que este programa de 12 meses Cuidándote, que tiene estas vertientes de formación de profesionales o de formación continua de profesionales, de divulgación a la sociedad y de innovación, en algún momento produjese un ecosistema con las empresas que participan, incluso con... muy especialmente con Novartis, un ecosistema que dé lugar, ya está empezando a dar con alguna línea de actuación, está empezando a dar sus frutos, pero a mí me gustaría, o sea, es mi visión particular, que en un futuro próximo se convirtiese en un ecosistema real de interacción que dé lugar a una colaboración efectiva para hacer una aplicación del conocimiento generado en nuestro instituto apropiada y eficaz. Así es que muchas gracias a todos los actores del programa, de la jornada, a todos los que intervienen, a todos los ponentes, moderadores de mesas, a la señora directora general, la señora Calvente, y espero que sea útil y que tenga su rendimiento. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Yo soy Luis Miguel Rincón, soy cardiólogo, investigador del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Comenzar agradeciendo de nuevo pues, al IPSAL. Al IPSAL, esta iniciativa de 12 meses Cuidándote, hoy centrada pues, en nuevos retos en prevención secundaria. Prevención secundaria, estamos hablando de pacientes que tienen, como bien nos han recordado, pues, ya enfermedad cardiovascular establecida, que ya han tenido un evento que puede ser un evento coronario, un evento cerebrovascular y que, como bien hemos visto, pues, sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro entorno. En esta primera mesa tengo la suerte de tener como compañeros a auténticos expertos en esta materia, a la doctora Chimeno, que comenzará como es gerente del complejo asistencial del Hospital de Virgen de la Concha de Zamora, pero que también es internista y una auténtica experta en este campo. Luis García Ortiz nos hablará de cómo se produce la evolución de la placa de aterosclerosis, cómo se produce el proceso de envejecimiento vascular, y el doctor Luis López Menosomenero, neurólogo de Salamanca, que abordará pues, la disparidad o los retos actuales en prevención secundaria en pacientes que han presentado un evento cardiovascular. Voy a darle la palabra a la doctora Chimeno. No sé cómo. A ver, imposible. Habrá que salir de aquí.
aquí, pues, tu presentación que está aquí. Bueno, intentaremos pues, ajustar el tiempo de las presentaciones y dejar un rato de discusión al final que probablemente sea jugosa. Buenas tardes. Muchísimas gracias al GAL por invitarme a participar como ponente en esta mesa. Muchísimas gracias a Novartis por hacer posible esta jornada y, sobre todo, muchísimas gracias a SACIL, mi casa, por invitarme a lo mismo, a esta jornada. He titulado mi charla El desafío histórico de la aterosclerosis porque me parece un tema interesante para centrar lo que va a ser la jornada de hoy. La aterosclerosis, como ya se ha dicho en esta mesa, en la inauguración, es la principal causa de muerte, todos lo sabemos, tanto en los países desarrollados como los países en desarrollo. Casi 18 millones de personas fallecen al año por causa cardiovascular, lo que representa el 32% de todas las muertes según la OMS. Pero aunque pensamos que es una enfermedad moderna, no es una enfermedad contemporánea, es una enfermedad que ha aparecido a lo largo de toda la historia, puesto que en estudios realizados en momias de hace más de 4.000 años ya aparecen placas de aterosclerosis. Por eso, la aterosclerosis tiene una larga historia. A principios de la década de 1850, Rokitansky, médicos famosos, ya biólogos y científicos famosos, han realizado muchos estudios sobre aterosclerosis. Uno de ellos fue Rokitansky, sugirió que el depósito de fibrina en las áreas de pared vascular podría dañar los vasos. Más tarde, a finales del siglo XIX, Virchow señaló que la acumulación de líquidos en la íntima vascular promovía la proliferación celular y el desarrollo de placas. Marchán, en 1904, acuñó el término ya de aterosclerosis, o sea que, como ven, no es una enfermedad que hayamos diagnosticado recientemente. Los primeros estudios de aterosclerosis, primeros ensayos, se hicieron también a principios del siglo XX. Ignatovsky realizó un ensayo con conejos a los que se le administró yemas de huevo y vio que este tipo de alimentación podía causar aterosclerosis en los conejos. Lo que pasa es que él interpretó que las lesiones eran debidas a las proteínas en vez de al colesterol. Nikolai, otro científico ruso, alimentó conejos con una dieta también alta en colesterol y pudo producir aterosclerosis aórtica similar a la que se producía en los humanos y ya empezó a proponer el colesterol como agente productor de aterosclerosis. En 1913, ya Annie Scott planteó la hipótesis de que la aterosclerosis sería imposible sin el suministro del colesterol y desarrolló ya un modelo de aterosclerosis debida a depósito lipídico en conejos. Definió la aterosclerosis como una enfermedad crónica caracterizada por el depósito primario de lípidos en la pared de la arteria, sobrecrecimiento reactivo secundario del tejido conectivo y como resultado la formación de engrosamientos y placas escleróticas. Como ven, una definición ya muy avanzada y muy ajustada a lo que es el momento, a lo que ha sido luego la actualidad. Este es uno de los logros reconocidos en Estados Unidos como de los 10 logros científicos más importantes. Más tarde, probablemente sepan ustedes que Harvey y Miller describieron la hipercolesterolemia familiar entre los años 38 y 39 y Goffman en 1949 descubrió las lipoproteínas. Posteriormente, pues, se descubrieron las distintas funciones biológicas de las lipoproteínas y en 1955 el famoso estudio Framingham demostró que la incidencia de enfermedad coronaria se relacionaba directamente con la hipercolesterolemia y con la ingesta de grasas en la dieta. Siguieron los estudios, evidentemente, y otro hito importante fue el descubrimiento en 1964 de Bloch de la vía de biosíntesis de colesterol. En 1974 se describió el receptor de LDL y otro hecho fundamental fue el descubrimiento por Akira Endo en 1976 de la primera estatina eficaz. En 1980 se comercializó la primera estatina y, bueno, pues en 1984 hubo también un gran ensayo en prevención primaria coronaria Lipid Research Clinics. Se declaró ya en estas décadas de 1980 que la reducción de colesterol en la sangre era un objetivo nacional de salud pública. En 1988, Orehov y Kawai descubrieron que la presencia de LDL era necesaria para la aterogénesis. Y, bueno, pues otro gran estudio en 1994 fue el 4S,
que demostró que el tratamiento con la estatina redujo no solo la mortalidad coronaria, sino también la mortalidad por todas las causas. Posteriormente, todos conocen la cantidad de estudios que se han hecho con distintos fármacos y que, bueno, pues nos han llevado al conocimiento que tenemos actualmente de la aterosclerosis. Desconocemos cuándo se empiezan a formar las placas de ateroma en los humanos, pero sospechamos que desde la infancia. Hay estudios que nos están indicando ya que desde la edad de 10-19 años aparecen ya las primeras lesiones y que el 65% de los hombres y el 62% de las mujeres tienen ya formaciones ateroscleróticas. En la tercera década de la vida, solo el 11 o 12% de hombres y mujeres no tienen cambios ateroscleróticos. Y, bueno, pues en la cuarta década solo el 4% de los hombres y el 7% de las mujeres no tienen cambios ateroscleróticos. Probablemente del envejecimiento vascular, mejor que yo, va a hablar el doctor Ortiz, que continuará en la mesa. Si hacen ustedes una búsqueda bibliográfica poniendo simplemente el término aterosclerosis y con un filtro de un año, aparecen 8.658 publicaciones indexadas. Si ponen el filtro de 5 años, aparecen 40.193 publicaciones indexadas. Esto significa que hay una gran producción de literatura y de papers debido a que todavía hay muchas cosas que desconocemos y muchas cosas que nos inquietan y muchas cosas que tenemos que investigar. Pero sí que sabemos que la aterosclerosis es una inflamación vascular crónica iniciada por interacciones de estos factores de riesgo, que son muchos y veremos someramente, y las células de la pared arterial. Como hemos visto, en los últimos 30, yo diría 40, 50 años, se han hecho investigaciones importantes que han avanzado en el conocimiento de esta enfermedad, pero a pesar de todos estos avances, seguimos teniendo muchas dudas sobre muchos aspectos y uno de ellos sobre la patogenia de la enfermedad. Este artículo es reciente, no tiene ni un año, perdón, y como ven, también siguen investigando sobre la patofisiología de la aterosclerosis y empiezan a implicar otros agentes que probablemente darán mucho que hablar en los siguientes años. Este es un esquema de lo que es la patogénesis de la aterosclerosis que todos conocemos, donde ya saben que hay una cascada de acontecimientos y una cantidad de actores que llevan a que se forme una placa, que luego esa placa se pueda romper y ocurran todos los eventos que sabemos clínicos que se producen. Desde el año 88, en 1988, sabemos que LDL es el factor causal de la enfermedad cardiovascular. Vemos cómo se produce la cascada de acontecimientos hasta producirse la trombosis y con la siguiente clínica, que es el ictus o el infarto o la enfermedad arterial. Todos también conocemos cómo podemos tratar y como este es un reto en prevención secundaria, pues simplemente he puesto el algoritmo del UpToDate actual sobre el tratamiento de la dislipemia en prevención secundaria. Todas estas cosas las sabemos, las conocemos, pero no las debemos de tener bien aprendidas. La aterosclerosis es una enfermedad multicausal que involucra muchos mecanismos y muchos factores de riesgo, he mencionado ya algunos, pero como ustedes saben, son muchísimos más. Y conocemos los factores de riesgo, conocemos gran parte de la patogénesis que produce la enfermedad, pero sin embargo seguimos teniendo unas tasas altas de incidencia de la enfermedad, incluso de mortalidad, como ya se ha dicho en esta mesa. Es importante actuar sobre los factores modificables de la enfermedad y sobre todo actuar sobre los estilos de vida. Tienen ahí en esta diapositiva en verde los estilos de vida que debemos promocionar y en rojo pues todo lo que conduce a la aterosclerosis y sobre todo al desarrollo de la enfermedad. Sabemos que la dieta mediterránea es buena, sabemos que es necesaria la actividad física, sabemos ahora mismo en los últimos estudios de las últimas décadas que el estrés es malo, que hay que mejorar el sueño, que hay que evitar el tabaco, evidentemente, y sobre todo los contaminantes ambientales, etc. Y sabemos que hay que huir pues, de la diabetes, de la resistencia insulínica, de la obesidad, de la exposición al tabaco, etc. He puesto aquí un estudio también que me parece interesante porque es de nuestros compañeros de Córdoba, el CordioPrep, donde demuestra fehacientemente que la dieta mediterránea es buena en prevención secundaria, que yo creo que muchas veces nos olvidamos de todo este tipo de arsenal terapéutico no farmacológico del que disponemos. Por supuesto, en los últimos años se ha avanzado mucho desde aquella primera estatina comercializada en el año 1980,
hemos avanzado mucho en los fármacos que podemos utilizar en la aterosclerosis, vamos, sobre todo en el riesgo cardiovascular. Ven ahí este artículo donde dice más allá de las estatinas, porque las estatinas ya han quedado un poco relegadas, puesto que disponemos de fármacos más novedosos. Y bueno, pues tenemos ahí pues los objetivos principales, cómo han ido cambiando y cómo estamos buscando nuevos objetivos con las lipoproteínas. Y bueno, pues tienen ahí un resumen desde las estatinas hasta el futuro, cómo tenemos un gran arsenal terapéutico para utilizar en nuestros pacientes. Aún así, con todo esto, con todo lo que conocemos, con todas las investigaciones, con todo el arsenal terapéutico, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en España. Ya hemos dicho que mata 18 millones de personas anualmente. Y otra cosa que sabemos y que también es importante recordar, porque ahí tenemos mucho que hacer, es que más del 80% de los eventos son prevenibles. Es curioso que incluso en plena pandemia las muertes por COVID fueron menores que las muertes que causa la enfermedad cardiovascular. Estos son datos del año 20 y está claro que la mortalidad en España fue mayor por enfermedad cardiovascular que por la propia COVID. Pero no hay que olvidar tampoco lo que supone. Somos médicos, tratamos enfermedades, tenemos que prevenirlas, pero tenemos que gestionar dinero público. Y tenemos que tener en cuenta también todo lo que supone de gasto sanitario que gastamos innecesariamente, que podíamos emplear para otras causas y en otros aspectos. El 70% del gasto sanitario en España lo consumen la enfermedad cardiovascular, la diabetes, trastornos respiratorios y cáncer. Esto yo creo que nos tiene que hacer pensar, porque solamente la enfermedad cardiovascular genera el 9% del gasto sanitario total. Esto nos tiene que hacer ser mucho más conscientes de que encima tenemos las armas para luchar contra esta enfermedad y no lo hacemos. Ya saben que no solo son costes directos por la enfermedad, sino que simplemente hay también costes por los cuidados informales, por la discapacidad que producen estas enfermedades y también por la mortalidad. Este estudio también es reciente, he intentado buscarles bibliografía muy reciente, toda del último año, donde vemos que incluso en prevención secundaria, como ven en el círculo, en la gráfica, no se alcanza ni siquiera en el 50% cifras de LDL menor de 70, lo que nos tiene que hacer pensar que nuestra actuación es muy mejorable. Y si no podemos mejorarla, que debemos mejorarla, tenemos también que prevenirla. Y la prevención de la aterosclerosis, sé que esto es una charla de prevención secundaria, pero yo creo que no tendríamos que llegar a la prevención secundaria si actuamos desde pequeños, ¿no? Y este es un artículo muy interesante sobre la prevención secundaria, vamos, la prevención, perdón, de aterosclerosis en la infancia. Sabemos que actuando en la infancia vamos a evitar tener que hacer prevención secundaria. Entonces vamos a intentar actuar en los niños ya sobre la dislipemia, la obesidad, la elevación de la presión arterial, el uso de tabaco o el tabaquismo pasivo. Hay que insistir a los niños en la actividad física y sobre todo en la dieta sana, porque tenemos recomendaciones muchísimas sobre prevención de aterosclerosis con dieta, que muchas veces se nos olvida. Pasamos directamente a las medidas farmacológicas sin tener en cuenta este tipo de medidas de cambios de estilos de vida y dieta. Es verdad que el panorama de la aterosclerosis, y lo vemos claramente, ha cambiado. Y cogí este esquema porque me pareció unos puntos de vista cómo han ido cambiando, ¿no? Ahora mismo no solo está en los países en desarrollo, la aterosclerosis, sino, bueno, la carga mayor está en los países desarrollados, pero existe también en los países en desarrollo, como dije en la primera diapositiva. No solo afecta a hombres blancos, sino también a mujeres, a gente cada vez más joven y a todas las razas. Hemos cambiado el concepto del depósito lipídico por el de la inflamación y otros aspectos que también son importantes y sobre los que tenemos que actuar. Bueno, y la modificación de los estilos de vida sigue siendo algo fundamental, puesto que la aterosclerosis antes creíamos que era algo inevitable, pero ahora sabemos que se puede prevenir y se puede evitar. Desde luego, algo hay que cambiar, porque como decía Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si siempre actuamos de la misma manera, no va a cambiar nada. Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar. Una cosa que me preocupa, y más en este tema, me preocupan todos, pero en este tema, es la adherencia a la medicación.
Este es un artículo también muy interesante que se titula Tiempo de reconocer un elefante en la habitación, porque es algo evidente que todos vemos, la falta de adherencia terapéutica. Probablemente hasta el 50% de los medicamentos recetados para enfermedades a largo plazo no se toma como se indica. Hasta un 30% de los pacientes a los que les prescribimos algo no recogen ni siquiera la primera receta. Y de los que lo hacen, solo el 50-70% se adhieren regularmente. Esto yo creo que es importante, porque las guías están ahí, nos las sabemos todos, en inglés, traducidas, las manejamos probablemente a diario, usamos las tablas para valorar a nuestros pacientes que no tienen factores de riesgo, pero aún así no las ponemos en práctica o no las ponemos en práctica bien. Este es otro artículo de cómo debemos, nos indica, nos da unas orientaciones sobre cómo debemos implementar las guías de manera eficaz, ¿no? La guía está ahí, sabemos las cifras, alto riesgo, menor de 50, mantener a nuestros pacientes, menor de 70, pero no lo hacemos. Y ahí sí que tenemos que implicarnos todos. No es la culpa del paciente, simplemente no es la culpa del médico, es la culpa de todos los agentes que actuamos en la prescripción de fármacos y en el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, los agentes son el paciente, evidentemente, al que hay que educar, al que hay que enseñar, al que hay que prescribir adecuadamente, el clínico, que no puede manejarse solo por inercia terapéutica o por la guía, sin más, el sistema sanitario, que también tiene que intervenir, los planes de salud y también, evidentemente, la farmacia. No controlaremos la aterosclerosis ni la enfermedad cardiovascular si no implicamos y hacemos una multidisciplinaridad de esta enfermedad. Ya para acabar, simplemente una pincelada de a dónde vamos. Probablemente la vacuna contra la aterosclerosis está más cerca de lo que pensamos. Sorprende que todavía haya investigaciones, porque hay muchas investigaciones y muchos artículos. He tenido oportunidad, no mucho tiempo, pero de repasar la bibliografía y me ha sorprendido un artículo de investigación que hay sobre los efectos del ajo en la aterosclerosis. O sea que todavía nos dedicamos a investigar estas cosas. Y bueno, pues un artículo muy, muy reciente que habla sobre el papel de la microbiota en el futuro diagnóstico y tratamiento de la aterosclerosis. Por ahí probablemente irá el futuro. Pero sobre todo, en la época de la tecnología, pues la nanotecnología tiene una parte, como saben, la nanomedicina, y hacia ahí vamos, hacia tratar, a diagnosticar y tratar a nuestros pacientes mediante nanomedicina. ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia lo que vamos en otras enfermedades y en la mayoría de las enfermedades, porque la medicina no tiene ya otro camino, no hay camino de regreso, sin contar con la medicina traslacional y la medicina de precisión. Vamos hacia la medicina individualizada y, en el campo de la aterosclerosis, también hacia la medicina de precisión y hacia el tratamiento individualizado. Hay que hacer, no nos vale la misma talla para todos, el mismo traje para todos, sino que vamos hacia la medicina personalizada. Y acabo con una frase que todos conocen y que aparece en un artículo de aterosclerosis, lo conocido y lo desconocido, también reciente del año 21, una frase de una Ransfeld que conocerán todos: hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Yo creo que esta tarde vamos a aprender cosas y si no estuviéramos atentos en estas mesas, pues no sabríamos cosas que vamos a poder saber. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Serrat. No puedo estar más de acuerdo con gran parte de las afirmaciones que ha hecho. Lo que va cargando la presentación el doctor García Ortiz. Me ha encantado, está claro que la aterosclerosis es un enorme reto sanitario, de investigación, de innovación. Eso nos ha quedado claro. La única pega que le pongo a esta charla que estamos haciendo esta tarde es el título, y es que estamos hablando de prevención secundaria, y es que ya nos ha dejado claro que cuando hablamos de prevención secundaria estamos llegando en gran medida tarde, estamos llegando una vez que ya ha aparecido la enfermedad cardiovascular. Y eso, pues en cierto modo, pues es un cierto fracaso de muchas de las políticas de prevención. El próximo ponente, el doctor García Ortiz, nos va a hablar de envejecimiento vascular. Vamos a ver si somos capaces de averiguar si es posible envejecer de forma saludable o esto no es posible. Tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación, al IPSAL, a Novartis y a la Consejería de Sanidad por poder participar en esta mesa. Que en principio parece muy interesante y de momento parece que las cosas van cumpliendo las expectativas. Espero contribuir a ello. Entonces, mi charla, que se titula Envejecimiento Vascular, bueno, un poquito de intereses, en principio no es un concepto nuevo, es un concepto ya que viene de hace tiempo, que ya pues el famoso Thomas Sydenham en 1928 habló que el hombre es tan viejo como sus arterias. Entonces, a raíz de ahí vamos a intentar desgranar un poco y aclararnos qué es esto de envejecimiento vascular, sobre todo cómo se mide, y aprovechando que es una jornada de innovación en la que la innovación incluye desarrollo, traslación, transferencia, etc., pues voy a aprovechar a hacer transferencia de conocimientos de las investigaciones que hemos ido haciendo, no solo a la ciencia en base a publicaciones que eso está hecho, sino aprovechar a difundirlo al público y a la población general. Entonces voy a ir mezclando pues, parte de conceptos generales con aportaciones que hemos ido haciendo durante estos años a este tema. Bueno, en principio, la rigidez arterial está muy relacionada con el envejecimiento arterial y se puede considerar que la rigidez arterial es la resistencia que tienen las arterias al deformarse ante los cambios de flujo presión en cada latido cardíaco. Se va considerando ya como un marcador no invasivo de la aterosclerosis y se considera un sustituto de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, un aumento de rigidez arterial va reflejando la disociación entre edad cronológica y edad biológica en las grandes arterias, y es, además es un predictor independiente de enfermedad cardiovascular. Y aquí está el quid de la cuestión del envejecimiento vascular. Tenemos una edad biológica, que nos va marcando los años, pero tenemos una edad cronológica, y una edad biológica. La edad biológica no siempre va al mismo ritmo que la cronológica. Entonces, las causas del envejecimiento vascular, bueno, pues aparte de toda la degeneración de la estina, todos los cambios que va viendo en la pared de la arteria, todos esos cambios, que ahora veremos por qué, van produciendo diferentes patologías, van incrementando la presión arterial, la fibrilación auricular, aneurismas, y todo ello nos va llevando a un aumento del envejecimiento vascular. ¿Cómo se mide el envejecimiento vascular? Para ir concretando un poco, porque es un concepto un poco abstracto, podemos decir, bueno, pues es un poco más de arteriosclerosis, algo más de arteriosclerosis de lo que nos correspondería por la edad. Bueno, pues, entonces, se han ido intentando concretar eso en diferentes formas de medir. No hay todavía una definición concreta y aceptada universalmente de qué es el envejecimiento vascular, sino que tenemos aquí, por ejemplo, cuatro definiciones y hay más, ¿no? Entonces, una de ellas nos basamos en la rigidez arterial. Entonces, se ha considerado quien esté por encima del percentil 10 o el percentil 5, depende de los autores, para su edad y sexo, de la velocidad a la que circula la sangre por las arterias, la velocidad onda de pulso, de dos tipos de velocidades, o del CABI, que luego veremos que es eso del CABI, ¿no? Si está en el percentil 5 o 10 por encima de la media, se considera que tienen las arterias más viejas de lo que le correspondería. Ahí se han definido algunos indicadores, como es este, como es índice de envejecimiento vascular, pues que va mezclando la rigidez arterial con la estructura, o sea, va mezclando el grosor íntima media de carótida y con la velocidad de la onda de pulso. Entonces, mediante esta ecuación nos da un valor que sería el índice de rigidez arterial. Con eso podemos evaluar cuánto de envejecimiento está, el índice de envejecimiento vascular. También hay escalas, como la de D'Agostino, que te estima el riesgo y además te calcula cuál es la edad de tu corazón en función de una serie de factores de riesgo. Y por último, la edad vascular, mediante un dispositivo, que ahora lo comentaré un poco más, que aparte de medirte el famoso CABI, nos mide qué edad tiene tus arterias y se compara ya con tu edad biológica y vas viendo si eres más joven o menos joven que tus arterias. Bueno, en el envejecimiento vascular, aquí el envejecimiento cronológico llega a su ritmo, pero para el envejecimiento vascular hay una serie de factores, pues ya los ha comentado mi compañera antes, entonces no voy a entrar en ellos, pero que te va haciendo que las arterias vayan siendo más viejas de lo que le corresponde y van produciendo ya alteraciones microvasculares, macrovasculares, etcétera, 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 ¿no? Y los factores de riesgo son los mismos que la arteriosclerosis, ¿no? Edad, género masculino, diabetes, obesidad, etc. ¿Y qué lo previene? Pues la dieta mediterránea, la actividad física, el no fumar, el controlar los factores de riesgo cardiovascular, lo que todos conocemos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que no todo el mundo funciona igual. Entonces se han definido tres patrones de envejecimiento vascular. Está el patrón de envejecimiento vascular normal, que a medida que va aumentando tu edad,
pues va aumentando tu rigidez arterial. Entonces, se van haciendo más rígidas tus paredes y a medida que va avanzando, pues vas teniendo diferentes complicaciones en la vida. Pero tenemos personas, básicamente por sus factores de riesgo, sobre todo por su genética, que se llaman early vascular aging, o sea que tienen un envejecimiento vascular acelerado, envejecen más rápido que uno normal. Entonces, pues para uno normal, en la edad media estaría a este nivel, y a esa misma edad, alguien de ellos estaría a este nivel de rigidez arterial. Y por eso no todas las personas, aunque tengan los mismos factores, van al mismo ritmo. Y luego se ha definido otro patrón, otro perfil, otro fenotipo, que serían los supernova, que sería supernormal vascular envejecimiento, o sea que envejece mucho más lento del normal. Entonces tenemos que aquí sería, va avanzando su vida y va teniendo un envejecimiento vascular pues muy parecido a lo del joven, ¿no? Y llegas aquí a los 80 años y tienes el mismo envejecimiento que uno normal, pues aquí en el adulto joven. Entonces, con estos tres patrones se puede explicar muchas cosas de por qué unas personas van llevando las complicaciones cardiovasculares, no por la edad, sino por diferentes condicionantes, ¿no? ¿Cómo se mide la estructura y la función vascular? Bueno, pues vamos a ir, comentando algunas cosas de una forma más o menos rápida y voy a ir comentando algunas aportaciones. La del grosor íntima media de carótida es la forma más clásica de evaluar la estructura vascular, ¿no? Ahora ya se está utilizando el escáner, pero no está al nivel de que todo el mundo puede utilizarlo. En cambio, esto sí se puede utilizar, una ecografía no es muy complicada y se puede ver la estructura como está, ¿no? ¿A esto qué hemos contribuido? Bueno, pues hemos contribuido a definir el protocolo más eficiente y que mejor se relaciona con el riesgo cardiovascular y con los signos de órganos diana. Entonces, bueno, hemos publicado hace unos años cuál es la mejor forma de medir la carótida con un protocolo estandarizado y cuál es la forma más eficiente para relacionarnos con esto. Del otro que estaba hablando era de la función vascular. La función vascular, que se mide por la velocidad de la onda del pulso o diferentes parámetros dependiendo del análisis de la onda del pulso. Principalmente son parámetros hemodinámicos, periféricos y centrales, que ahora comentaré algunos de ellos. Esto se mide básicamente con diferentes dispositivos, con un sensor o un tonómetro que se coge en el cuello o en la femoral. El patrón de referencia es este dispositivo y luego hay muchos ya que están validados contra él esta medida la hacen pues, diferentes dispositivos en el mercado ahora mismo. Entonces, el patrón oro de rigidez arterial es la velocidad de la onda del pulso carótido femoral, porque hay diferentes velocidades, ¿no? Y no es más que un tiempo y una distancia. Entonces, vamos midiendo a la velocidad que circula la sangre por las arterias. Cuanto más rápido, las arterias que son más rígidas y tienes más envejecimiento. Entonces, vas viendo, porque es como una manguera. Si la manguera es rígida, pues va muy rápido el agua. Si la manguera es elástica, pues se desplaza más lento el agua. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, se mide en función de la distancia o de diferencia en el tiempo, retraso en el tiempo, de la onda de pulso en relación al electrocardiograma. Y con esa diferencia podemos calcular a qué velocidad circula la sangre por las arterias. Y como digo, es el patrón oro de rigidez arterial. Y luego, aparte de eso, también se puede medir, analizar las ondas tanto del pulso radial como del pulso central. Y en función de esto se estima una serie de índices. El más conocido es el central o el periférico índice de aumento y que también está muy relacionado pues, con el envejecimiento. Aquí vemos cómo un pulso está compuesto por dos ondas, la que va, la eferente y la que vuelve en base a las resistencias que hay, y a medida que envejece los sujetos, pues hay más resistencias y va cambiando el patrón de la onda. Entonces, analizando la onda del pulso central, podemos saber cuánto de viejas tienen las arterias o cuánto de rigidez tienes en las arterias. Y esta sería la imagen que nos da el dispositivo, ¿no? Y este sería el pulso periférico. ¿Aquí qué hemos hecho? Bueno, pues hemos validado este dispositivo, el famoso BPRO, para que este mide el índice de aumento radial, que lo validamos hace unos años, porque es un dispositivo hecho en Corea y no estaba validado para esto y ya se lo validamos. Este es un dispositivo que hizo Microsoft y entonces mediante un convenio que tuvimos con ellos lo validamos también, que este medía el aumento central y el periférico y también variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc.
que estaba bien, es un dispositivo muy cómodo, pero luego por cuestiones comerciales no han querido seguir con él, pero vamos, que está validado y funciona perfectamente. Y hemos definido los valores de referencia para la población española de los diferentes parámetros que hay de rigidez arterial. Estaban definidos para la población europea, pero sin ninguna corte española. Entonces, bueno, pues es la corte de Salamanca, no es de toda España, pero bueno, se ha publicado como valores de referencia de la población española. Este es el CABI. El CABI este es un dispositivo muy interesante que se utiliza sobre todo en Asia. Este lo utilizan muchísimo en Japón y en China, sobre todo Japón y Corea. Y entonces es bastante cómodo porque influye menos el observador que nosotros y nos calcula el Cardio Ankle Vascular Index, que es un índice de elasticidad arterial, mide la rigidez arterial periférica más bien. Bueno, periférica y central, ese es combinación de los dos. Luego mide también la rigidez arterial periférica mediante esta otra velocidad, también el índice de tobillo brazo muy conocido, y además nos estima una edad vascular, con la que podemos saber cuánto de viejos son las arterias que tiene este sujeto. Y se clasifica en función de la valoración, pues tiene mucho riesgo de arteriosclerosis o tiene poco riesgo de arteriosclerosis, ¿no? Otra herramienta que nos ve directamente las arterias es el retinógrafo. El retinógrafo es una foto del ojo y podemos ver las arterias fácilmente como están. Entonces van cambiando en función que envejecen las arterias. Entonces van cambiando el grosor de la arteria y el grosor de la vena. Hemos trabajado en desarrollar herramientas que nos intentan medir grosores de arteria y la vena de forma automática con la idea de definir cuánto de envejecidas están las arterias. Este es un primer desarrollo que hicimos del AV Index, que era más sencillo, lo que hicimos otro, que era el Altair, algo más complejo, y la idea es medir, aquel medía solo grosor de arteria y vena, este mide más cosas, mide ramificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, son desarrollos de herramientas que nos pueden ayudar a medir el envejecimiento de las arterias. Y ya para ir terminando, voy a comentar de forma somera algunas aportaciones que hemos ido haciendo sobre esto. No voy a entrar en todo, sino algunas cosas concretas. Por ejemplo, en relación a la actividad física, pues uno de nuestros artículos demostró que el tiempo viendo la televisión incrementaba la rigidez arterial. Entonces tuvo mucha repercusión en Estados Unidos, pues lo publicamos en una revista americana, nos llamaron de la prensa general para comentarlo y bueno, no es que la televisión te envejece a las arterias, ¿no? Cuanto más tiempo mides ver la televisión es que estás más tiempo sentado y más tiempo sedentario y eso está muy asociado con el envejecimiento arterial. Otro, aquí son varios artículos, pero el último. El uso de la aplicación Evident. Evident es una aplicación que hemos desarrollado para mejorar la alimentación e incrementar la actividad física, disminuye la rigidez arterial. Entonces, bueno, pues una de las cosas del famoso estudio Evident, demostramos que quien utilizaba el grupo que utilizó la aplicación era el grupo de intervención, pues consiguió después de un año del uso pues tener mejores parámetros de rigidez arterial que el otro grupo que no usaba, ¿no? Con relación a la alimentación, bueno, pues una dieta, un índice dietético que definimos a partir del Evident, conseguimos ver que se podía utilizar para asociar que la probabilidad de que tuvieran rigidez arterial quien tiene más alto ese índice. La ingesta de sal, observamos que tiene una curva J en relación a la rigidez arterial, o sea que se mantiene también en esto todas las cosas de la sal, y el chocolate rico en cacao, observamos que se asociaba a una menor rigidez en mujeres por menopausia. Son diferentes cosas que hemos ido encontrando, estoy comentando algunas de las cosas, ¿no? De lo que hemos ido viendo en el tema del envejecimiento arterial. En resumen, el ejercicio físico disminuye la rigidez arterial, así como el sedentarismo lo aumenta, la restricción calórica lo mejora, la restricción de sodio también, los flavonoides, bueno, pues ahí andan, posiblemente no está claro que lo disminuyan, pero bueno, está ahí en interrogante, la dieta mediterránea está claro que la disminuye, el tabaco lo aumenta y el alcohol lo aumenta, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis por esta presentación. Para terminar esta primera parte, esta primera mesa sobre el contexto de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tengo al doctor Luis López Mesonero, neurólogo del Hospital Clínico de Salamanca. Nos va a hablar acerca de los patrones de tratamiento, la heterogeneidad o homogeneidad en prevención secundaria. Muchas gracias.
Bueno, primero agradecer la invitación. Muchas gracias a Lipsal y a Novartis por esta reunión, la cual considero que es muy importante, sobre todo por el abordaje multidisciplinar, que yo creo que cada vez más en nuestra práctica diaria pues, tiene mayor cabida, porque creo que es la forma de entender nuestra actuación médica a día de hoy, ¿no? Yo creo que no podemos estar tan separados entre unos y otros y es la forma de abordar mejor las cosas para tratar mejor al paciente y eso al final pues, va a repercutir en la salud de nuestros pacientes. A mí me ha facilitado mucho los ponentes previos porque sabía un poco de lo que iban a hablar y entonces yo es un poco más, mi charla la he orientado más hacia la reflexión más que a la actualización un poco de conocimiento sobre la materia. Entonces me ha servido un poco para saber exactamente qué hacemos nosotros como neurólogos en cuanto a la prevención secundaria y un poco pues, en mi servicio, ¿no? Cuando hablamos de un ictus, yo siempre lo planteo de la misma forma. Nosotros estamos aquí, tenemos nuestras preocupaciones profesionales, nuestras preocupaciones personales y sabemos que ahora estamos aquí, que mañana pues, seguiremos con nuestra vida, pero de repente puede haber un terremoto en nuestra vida que suponga que un familiar nuestro tenga un ictus, que condicione una discapacidad y pase de tener una vida totalmente independiente a de repente poder llegar a tener una situación de dependencia, ¿no? Entonces las cifras están ahí, sobre todo en cuanto a lo que supone la primera causa de mortalidad en mujeres y la primera causa de discapacidad en adultos. Eso, por desgracia, lo vemos en el día a día y para los que nos hacemos asistencia, pues la verdad que es un privilegio el poder intentar que eso no lo suponga, sobre todo no que es la fase aguda del ictus. Y luego, una vez que ya tenemos el ictus establecido, digamos, pues ya entramos en lo que es la prevención secundaria, pero teniendo datos tan importantes como que el 80-90% pueden prevenirse. Por eso yo creo que hay que hacer hincapié un poco, que aunque hablemos de la prevención secundaria, lo que comentábamos de la prevención primaria, porque son cifras altísimas y eso nos tiene que llevar a la reflexión y a la importancia, a lo que yo creo que siempre ha sido un poco considerado desde mi punto de vista de forma errónea, demasiado encasillado y tener compartimentos estancos en cuanto a lo que es la prevención primaria, asociado a la atención primaria, y la prevención secundaria un poco a la especializada que hacemos una vez que alguien tiene un infarto o alguien tiene un ictus, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que intentar que la multidisciplinaridad pues, tenga abordaje tanto en la prevención primaria como en la secundaria entre todos, porque es la forma de intentar evitar estos problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, como veis, pues un cuarto de los ictus son recurrencias, por lo tanto, pues es muy importante que aunque sea un fracaso, como bien ha dicho Luis Miguel, pues el que ya nos encontremos con el problema, pues sabemos que podemos tener más problemas, porque hasta un cuarto pueden tener otro ictus, por lo tanto es muy importante el papel que vayamos a abordar con cada paciente, ¿no? Nosotros cuando alguien, como os decía, pues siempre nos centramos al inicio, en lo que es la fase aguda, pues intentar correr y hacer lo que supone una cadena tan compleja como es el ictus, está formado por muchos eslabones de la cadena asistencial, nosotros somos el último en cuanto que cuando llega el paciente al hospital pues ya ponemos todo en marcha para intentar hacer las cosas lo antes posible y poder tratar al paciente, que es lo que buscamos, hacer que esa situación de dependencia que se pueda crear, intentar eliminarla, pero una vez que esto tiene lugar y que podemos haber hecho mejor así la situación del paciente o no, pues nos centramos un poco en tres factores fundamentales, que son el estudio etiológico del paciente, controlar sus factores de riesgo y modificar los estilos de vida. Cuando hablamos del estudio etiológico, lo primero, bueno, nos centramos en este caso en lo que es el ictus isquémico, para que veáis la diferencia, pues la hemorragia juega un papel menos relevante en cuanto a prevalencia, pero también, pues evidentemente, con una discapacidad incluso mayor que lo que es el ictus isquémico, pero nos centramos fundamentalmente en el estudio etiológico y de ahí por la importancia que tiene la multidisciplinaridad, como comentamos, y como bien saben mis compañeros cardiólogos, por lo que tiramos de ellos, porque es también una parte fundamental en el estudio etiológico, pues ver, individualizar en cada paciente cuál puede ser su problema y de esa forma reducir al máximo cuál es la forma de evitar que tenga otro ictus. Sí que es verdad que evidentemente si nos ponemos a desglosar cada factor de riesgo,
pues la tensión es un factor fundamental porque es el más prevalente, porque su disminución y el tenerlo en un control súper estricto pues va a significar reducir al mucho o muy alto porcentaje de la probabilidad de que otro paciente tenga un ictus, y probablemente sea algo que es difícil de seguimiento en cuanto a que, pues como comentábamos, lo que lleva un poco el tema de la comorbilidad, la adherencia terapéutica y el añadir otros tratamientos a los que ya probablemente nos encontremos de los pacientes. En nuestra práctica clínica habitual, cuando hablamos de fracaso de la prevención primaria, es raro que nos encontremos un paciente virgen, por decir una forma, que no tenga factores de riesgo vascular previos y que haya tenido un evento vascular sin tener nada detrás. Por lo tanto, siempre el añadir nuevos tratamientos, tenemos que ser conscientes de lo que eso supone para el paciente, ¿no? Evidentemente hay otros factores de los que podríamos hablar, pero como luego posteriormente Armán nos va a hablar fenomenal sobre la dislipemia, pues no quiero entrar en ese aspecto. Y lo que he hecho yo un poco diferente ha sido en mi servicio pues preguntar a los residentes y a los adjuntos, a mis compañeros de la unidad de ictus, qué es las pautas que dan o qué consideran ellos que es importante de cara al alta de un paciente. Entonces les planteé simplemente este supuesto, un ictus isquémico en un varón de 80 años, que al que se le ha hecho un estudio etiológico completo con las herramientas que tenemos durante el ingreso y que no hemos llegado a saber por qué ha tenido el ictus, y de forma genérica qué tratamiento o qué medidas consideran ellos adecuadas que hay que dar a ese paciente. Entonces, bueno, los residentes, bueno, he puesto el ejemplo de todos en general hicieron las mismas medidas, este es un ejemplo, control de tensión, de glucemia y colesterol, dieta mediterránea, ejercicio físico moderado intenso, cese de hábitos tóxicos, antiagregación y estatinas de alta potencia. Una de mis compañeras de la unidad de ictus, pues aparte de esas medidas, incidió que ella, pues lo que también insiste es en las precauciones y efectos adversos de las medicaciones que podemos empezar a tratar en los pacientes. Pero nadie me dijo la forma de cómo comunicamos a los pacientes todas estas medidas. Es decir, nadie me comunicó, que era lo que yo buscaba. Yo les dije que tenía trampa la pregunta, que no, porque al fin y al cabo tirar de lista, si nos vamos a hacer una búsqueda rápido de qué pautas de prevención secundaria hay que dar a un paciente que tiene un ictus, es muy fácil, lo podemos hacer cualquiera y probablemente lo que podamos nosotros ofrecer al final se reduce un poco. Pero yo creo que es muy importante ir para atrás y volver a nuestra prehistoria y darle importancia a la comunicación al paciente, a las familias y ponernos un poco en su lugar. Porque no podemos dar normalidad a... Yo por ejemplo, pues, tuve dos pacientes que estaban hemipléjicos y que van a tener una situación de dependencia muy alta a medio y largo plazo. Y no puedo dar como normal el que yo vaya a informarles sobre eso y a sus familiares sin que a mí me suponga mucho problema o me enfrente, dude de cómo tengo que abordar esa familia con ese contexto cultural determinado que tenga esa familia, con ese contexto educacional adecuado. Es decir, hay que tener muchas premisas, mucho más que dar simplemente una serie de pautas de qué dieta, qué ejercicio, qué podemos hacer a partir de ahora en cuanto al tratamiento y esas medidas. Entonces yo creo que es fundamental y prioritario el saber dónde tenemos que informar a las familias, cómo tenemos que informarlas y tener que gastar el tiempo necesario para que sepan que también es nuestro problema y cómo de esa forma va a suponer una ventaja muy importante de cara a la adherencia terapéutica, porque es lo que tenemos que buscar. Si al final ponemos a un paciente 5 tratamientos nuevos, probablemente cuando le hacemos la revisión, que nosotros hacemos la revisión de un ictus a los 3 meses, pues a saber qué ha pasado en esos 3 meses. No podemos quedarnos tranquilos con eso, porque cuando vemos al paciente le decimos ¿cómo no ha dejado de fumar? Si es que no nos acordamos ni del paciente. Eso no puede ser. Entonces tenemos que ver que es nuestro problema desde el minuto 1, al igual que es el de sus familiares y del propio paciente. Yo por eso hace poco me puse un poco... tengo una amiga que le han dado un premio precisamente aquí en Valladolid, es un premio nacional, pero de periodismo, y hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la palabra. Y quiero leer un poco lo que ella decía en su parte de su discurso. Decía que es hermoso estar en un teatro recogiendo un premio, que se da la palabra significa y simboliza, es única, a través de esa lanzadera que es el lenguaje también dudamos, la duda, esa duda que nos acecha a diario es la que nos pone en guardia, la que nos permite tomar conciencia y ser conscientes de cómo hablamos. Entonces yo eso es lo que me ha servido esta charla que dio mi amiga en el discurso cuando le dieron el premio, para ponerme un poco
en mi prehistoria y saber, por eso transmitir a los residentes o a la gente de mi entorno con lo que trabajo, de que tenemos que pararnos a reflexionar de cómo hacemos las cosas y de la importancia que tiene eso como mensaje para hacer la prevención secundaria mucho mejor, porque sin duda eso es lo que va a suponer que la adherencia y la forma de enfrentarse al problema que tiene el paciente sea de forma más adecuada. Y nada más, eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias, Luis. Vamos a intentar ser breves, pero si hay alguna pregunta en la sala, pues es el momento. Si no, pues alguna reflexión. A mí me ha gustado un recuerdo de la primera presentación, como la doctora Chimeno nos comentaba, que esto de la aterosclerosis no era algo nuevo, de hecho que había aparecido ya en momias. Y desde entonces hasta ahora, pues el doctor Luis Carciati nos ha comentado pues, que las arterias envejecen, igual que envejecemos nosotros, que es diferente la edad biológica, la edad cronológica, pero ¿qué podemos reflexionar de esto? Que la aterosclerosis es un problema de ligado a que nuestra esperanza de vida ha aumentado, es un problema que podemos atribuir a nuestra forma de vida, a cómo somos, es decir, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ser estos EVA, Early Vascular Aging, o que nos convirtamos en unos supernova? ¿Es simplemente cuestión de genética? ¿Es cuestión de qué es lo que hacemos? En principio, ¿cómo lo ves? Es como lo que la aterosclerosis, que influye la genética, influye mucho. Y luego los estilos de vida influyen mucho. Entonces, es una combinación de los dos. Tú, si tú tienes una genética que te predispone a tener un envejecimiento rápido, entonces puedes estar peleando con tus estilos de vida mucho y puedes conseguir frenar un poco y entonces a lo mejor rebajas y no eres rápido, sino que acabas siendo normal. Si eres normal, pues con los estilos de vida puedes mejorar un poco y acercarte al supernova. Si eres supernova, posiblemente con poco que hagas vas a ser supernova aunque hagas una mala vida. Que está condicionado por los buenos. Entonces, los estilos de vida nos vienen muy bien para ir peleando contra la naturaleza. Entonces, hay quien depende de los genes, tienes que pelear más o menos, dependiendo un poco de tu predisposición. Pues nada, objetivo supernova. Yo me siento muy identificado con el otro Luis, Luis López, sí. Porque él desde la unidad de ictus, yo en la unidad coronaria, pues al final es verdad que nos encontramos en el último eslabón y a mí pues es verdad que gastamos gran cantidad de recursos en pacientes a los que muchas veces les cambia la vida de un día para otro, bien por un ictus, bien por un infarto. Al final todo esto queda englobado en lo que llamamos enfermedad cardiovascular o cardiocerebrovascular, que deberíamos decir si somos estrictos. Pero nos ha indicado que hay motivo para la esperanza, y es que nos ha explicado que muchos de estos eventos son eventos recurrentes. Es decir, que un paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular muchas veces va a volver a aparecer ahí. Y gran parte del esfuerzo que tenemos que hacer es de forma multidisciplinar, porque esto está claro, que si no lo hacemos entre todos no lo vamos a conseguir, entre todos los actores sanitarios, pues tenemos que intervenir para que ese segundo evento, que nunca debería haberse producido en muchos casos, si hubiéramos sido capaces de encontrar nuestra vía de supernova, pero por lo menos que ese evento recurrente pues no vuelva a suceder. No sé si tú también lo ves así. Yo realmente pues igual soy un renegado, trabajo en una coronaria, pero creo que donde habría que invertir pues posiblemente fuese más en prevención primaria. Sí, sí, totalmente. Yo por eso incido mucho en ese aspecto, por eso lo decía, que parece que estamos un poco yo defino como compartimentos estancos, de que no debería ser así, y que también tenemos que tener un papel en la prevención primaria, y que es la forma de intentar abordar las cosas mejor, e incluso nuestra propia existencia, porque yo, por ejemplo, como ya os centraba un poco en lo que es la etiología del ictus, incluso cuando ponemos nombre y apellidos a cuál es el problema, decimos la etiología es de etiología cardioembólica porque tiene una fibrilación auricular, parece que nos quedamos tranquilos, y ni mucho menos. Hay que ver que probablemente pues se puede asociar en un futuro enfermedad aterosclerótica y al final tener otro ictus por otra vía, digamos. Entonces al final hay que hacer la importancia del seguimiento y la adherencia terapéutica, pues es lo fundamental para hacer que pueda el paciente no recurrir, que es lo que tiene que ser nuestra preocupación, ¿no? Y que gran parte de las recomendaciones que hacemos muchas veces de no fumar, dieta, ejercicio, etcétera, un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular es muy difícil hacerlas en el contexto de una enfermedad que ha aparecido de repente y que realmente pues va a hacer bastante tiene el paciente con entender lo que le ha pasado, la medicación que le estamos pautando, como para encima que le digamos cómo tiene que comenzar a cambiar su vida completamente. Así que, vamos, no sé, doctor Chimeno, tú eres gerente, creo que aquí tenemos que estar todos sí, las... Pero bueno,
todos los actores médicos y sanitarios involucrados. Yo creo que he insistido en mi charla que me parece increíble que con todos los conocimientos que tenemos todavía hablemos tanto de prevención secundaria, o sea, y que todavía fracase la prevención secundaria, cuando lo que tendríamos que estar es invirtiendo en prevención desde los niños, que lo sabemos, que todo es evitable, que está cambiando todo lo que es el paradigma de la aterosclerosis. Es verdad que aunque seas un supernova, pero si tú insistes, desde, pues vas a seguir siendo supernova. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que hay veces que es verdad que han hecho bien las cosas. He insistido también en la adherencia terapéutica, que me parece fundamental, porque son dos cosas que se nos olvidan. Pautamos cosas y lo más fácil es prescribir. Lo más difícil es sentarse con el paciente, explicarle, contarle qué alimentación tiene que hacer, qué tipo de ejercicio tiene que hacer, porque lo más cómodo es tirar de receta ahora de ordenador y prescribir. Y luego, bueno, pues hay veces que es verdad que las cosas se hacen bien y, bueno, pues hay gente que es con muy mal vaso. Y entonces ya, bueno, pues aún haciendo las cosas bien, pues ya nos meteríamos en otro tema que también me encanta, que es el riesgo residual, claro. Entonces ahí ya, pues es otro campo, pero yo creo que tenemos tanto que hacer en prevención primaria y en prevención secundaria que, bueno, pues el riesgo residual queda también, si queréis, para otro día de discusión, pero también me parece fundamental que ahí esté con los del mal vaso. Exactamente. Bueno, perfecto. Yo creo que no vamos a robar más tiempo a la segunda mesa, así que, bueno, pues sin daros las gracias. Y pasamos a otra. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa. Nuevos modelos de gestión sanitaria en la innovación terapéutica para mejorar el bienestar de los pacientes en prevención secundaria. Creo que es una mesa que ya el título en sí es muy interesante, puesto que habla de dos palabras fundamentales, por lo menos para mí, una es innovación. Creo que estamos en el siglo de la innovación y que, como acabo de decir en la anterior presentación, como decía Einstein de hace muchos años, no podemos hacer siempre las cosas si queremos que cambien. Entonces hay que innovar. Y por otro lado, la palabra bienestar, yo creo que es algo fundamental para la vida de cualquiera y, por supuesto, para la vida de nuestros pacientes. Me acompañan en la mesa el doctor Armando Tevino, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que abordará el tema de nuevos modelos en el abordaje y manejo de la dislipemia. Doña Nieves Martín Sobrino, modelos innovadores de acceso y gestión de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, será su tema. Y el doctor Luis Miguel Rincón, que comentará los modelos de colaboración público-privada en el abordaje de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, de la que ya nos han dado un avance en la presentación de esta jornada. Pues, doctor Oterino, cuando quiera. Muchas gracias, doctora Chimeno. Bueno, agradecer al IPSAL que cuenten conmigo para estas iniciativas. La prevención secundaria es nuestro caballo de batalla y debemos luchar contra ella. Gracias también a Novartis por la labor que hace y al SACIL, por supuesto, por permitirme estar aquí. Yo voy a dar una presentación que va a ser un mensaje primero pesimista, pero luego vamos a darle un mensaje optimista con estos nuevos modelos de los que disponemos y que ya están en marcha de abordaje en el manejo de la dislipemia. No tengo ningún conflicto de interés. Aquí os pongo la foto de lo que supone los próximos 15 minutos en los cuales vamos a hablar de cosas muy diversas. Vamos a hablar de qué es la enfermedad cardiovascular, aunque ya lo han defendido de forma magistral mis compañeros. Vamos a hablar de cuál es la situación actual en Castilla, aunque verdaderamente pues es nuestra comunidad y nos interesa. Vamos a ver qué es eso del LDL, qué es eso del riesgo residual. Y luego vamos a pasar a la parte de inteligencia artificial, sistema experto y la consulta telemática que hemos puesto en marcha en Salamanca. Lo que es indudable es que el primer concepto clave que ya han dicho y que yo quiero remarcar es que el colesterol LDL es un factor causal de aterosclerosis. El LDL, el colesterol que lleva las lipoproteínas de baja densidad, se incorpora a la íntima arterial y ahí sufre una serie de circunstancias, entre las cuales la más importante es la oxidación, riesgo residual, inflamación, y produce un desencadenante que es la placa de ateroma. Todo esto está muy estudiado. Aquí os traigo ensayos de randomización mendeliana, que son herramientas observacionales que nos permiten saber cómo gente con determinantes genéticos ya presentes desde el nacimiento pues se asocian a mayor riesgo cardiovascular.
riesgo cardiovascular, veréis genes que todos conocemos como el receptor del LDL, la proteína PCSK9, o la hidroximetilglutide o enzima reductasa, que es la diana de las estatinas. El segundo concepto clave que quiero dejar aquí es que la reducción de este LDL, igual que tenemos un tratamiento etiológico contra la neumonía, los antibióticos, entre otras cosas, la reducción de ese LDL reduce los eventos cardiovasculares. Es decir, cuanto más controlado tengamos nuestro colesterol LDL, menor riesgo tenemos de eventos cardiovasculares e incluso en prevención secundaria nos permite estabilizar esa placa ateroma e incluso regresarla. Es decir, tenemos un tratamiento etiológico que no solo estabiliza la enfermedad, sino que permite que vaya hacia atrás. Tenemos múltiples estudios, desde las estatinas que nos han explicado en la mesa anterior hasta los últimos fármacos que se están diseñando, en los cuales se ve que esta reducción del LDL nos sirve de una curva en J y que niveles incluso de 20 miligramos por decilitro producen beneficios en términos cardiovasculares. Vamos a poner en esta fotografía, ya lo hemos adelantado al principio, cuál es la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. Aquí os traigo cifras que ya se han dicho antes, 4 millones en Europa, 120.000 en España y luego daremos datos que hemos recogido de las cifras de muerte en nuestra comunidad. Lo primero que cuando yo hice esta presentación es, oye, esto es mucho, 4 millones de personas indudablemente es mucho, pero ¿cuánto es de mucho? Algunos ya sabréis de dónde es ese país. Este país es Croacia y tiene la nada desdeñable cifra de 3,9 millones de personas. ¿Vale? Pero no solo quiero ponerlo en perspectiva con eso, sino con algo que nos toca más de cerca y que ha sido de forma dramática lo que ha marcado los últimos 3-4 años, que es la pandemia del coronavirus. La pandemia del coronavirus, en los últimos datos de los que dispongo, hasta julio del 2022, había 2,2 millones de fallecidos. Es decir, todos los años tenemos dos pandemias de coronavirus y no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué no lo estamos haciendo bien? Pues aquí os traigo la situación en Europa y la situación actual. Dos de los grandes estudios que siempre se comentan acerca de cómo de adherentes somos en la prevención secundaria. El estudio Da Vinci, más de 5.000 pacientes, o 5.000 aproximadamente, entre prevención secundaria y prevención primaria de 18 países, el cual os traigo los pacientes de riesgo muy alto, los pacientes que verdaderamente son prevención secundaria. Y vemos dos datos demoledores. En primer lugar, un 37%, solo un 37%, remarco, tienen estatinas de alta intensidad, cuando es la terapia estándar de estos pacientes. No nos puede, no nos puede asombrar que las cifras de control de colesterol, según las guías de práctica clínica, que se establecen en 55 y más de un 50% de reducción, pues solo un 18% lo logran, solo un 18% de esos pacientes. Más estudios, los PIER, estudios transversales similares, donde vemos que estamos en una segunda posición, estamos en el podio, España, lo veis en amarillo, pero tiene una trampa. Las encuestas europeas se hicieron con las cifras de colesterol de las guías anteriores, guías del 2016, que el colesterol era de 70 subintel. 50% España, 30% en general. Es decir, la adherencia y las cifras de colesterol de nuestros pacientes son realmente malas. Pero me puedes decir, bueno, Armando, me traes estudios aquí del 2017, algo hemos mejorado, seguro. Pues desgraciadamente no. Y aquí os traigo los últimos datos del estudio Reality, donde se incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, de cualquier tipo, o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Y durante el seguimiento de 2 años, vemos que a los 2 años, os lo tengo marcado a la derecha, el colesterol LDL es de 100. Cuando he dicho antes que era de 55 en dintel, ¿no? Es decir, tenemos a los pacientes con el doble de colesterol de lo que deberían. Y cuando nos vamos a los niveles de colesterol de LDL, según las últimas guías de práctica clínica, abajo tenemos que solo un 3%, y si nos vamos entre 55 y 69, pues un 11%. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien y conforme pasan los años, no diría que las estamos haciendo peor, pero no estamos mejorando. Y lo que es más dramático es que cuando analizamos estos datos y vemos a los 2 años cuántos pacientes, ya lo hemos comentado también, presentan un nuevo evento cardiovascular, 1 de cada 4 pacientes presenta un nuevo evento cardiovascular y 1 de cada 10 fallece como consecuencia de ese evento, con lo cual tenemos mucho campo que mejorar.
pero no todo iba a ser, no todo iba a ser pesimista, ¿no? Vamos a ver la situación actual de Castilla y León y vamos a ir hacia la charla que nos va a dar más alegría. El gráfico de fallecimientos, perdón, por enfermedades del sistema circulatorio en Castilla y León es de unos 8.000 aproximadamente, con los datos que hemos recogido, desde el 2018 al 2020, y por infarto de miocardio aproximadamente unos 1.000. Vemos a la derecha que el número de fallecimientos entre 2005 y 2017, que son las cifras que manejamos, se mueve en el entorno de los 1.000. Ha bajado con la era de la repercusión, pero nos mantenemos en el entorno de los 1.000. Y cuando analizamos estas causas de fallecimiento por comunidades, pues Castilla y León no sale bien parada. ¿Y cuáles son las barreras que tenemos? También las hemos comentado en la consecución de los objetivos. En primer lugar, la prescripción inadecuada de fármacos hipolipemiantes, muchas veces desprescripción, la adherencia del paciente, ahí es donde radica la importancia de hablar con ellos y hacerles partícipes de su enfermedad, y la inercia terapéutica. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues aquí vamos a hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de sistema experto. Y para hacer una analogía a todas las personas que nos están escuchando, nosotros nos encontraríamos en el lado izquierdo, donde se encuentra el paciente y donde se encuentra el médico y el resto del personal sanitario, y nosotros queremos movernos hacia la derecha. Analogía con un coche, pues pasaríamos del coche con marchas a un coche completamente automático, que no es un escenario que nosotros barajemos, pero sí en el cual el sistema experto y la inteligencia artificial nos echa una mano para esas tareas que no podemos realizar por la sobrecarga asistencial. Para ello nos definimos unos objetivos. En primer lugar, disponer de una petición de laboratorio uniforme con todas las características analíticas imprescindibles que deben formar parte de ese informe. Implementar una serie de recomendaciones que nos faciliten la lectura y el análisis de esos parámetros solicitados, así como optimizar este tratamiento que proponemos. Desarrollar una ruta asistencial que comprenda todas las especialidades y que comprenda la atención primaria, a la farmacia, a la administración, donde exista una perfecta integración de este sistema de laboratorio con el resto de los actores. Implementar el algoritmo automatizado de alertas que, de forma gráfica y de forma sencilla, nos informe cómo va evolucionando nuestros pacientes, sus valores de referencia y cuáles son las opciones terapéuticas de las que disponemos. Y aplicar en esos pacientes que sabemos que no van bien porque tienen interacciones farmacológicas, un programa de medicina personalizada. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es la ciencia que estudia los algoritmos y las máquinas que muestran capacidades cognitivas propias de la inteligencia humana. Las definiciones son diversas, pueden ser que actúen como un ser humano, que piensen como un ser humano, que piensen racionalmente, pero en definitiva se trata de esos pacientes y esos datos que presentan esos pacientes, integrarlas en base de datos, limpiarlas y transformarlas, crear un algoritmo y validar ese propio algoritmo. Y es que la inteligencia artificial la tenemos en todos los ámbitos. Aquí os traigo tres ejemplos. El primero, un ejemplo donde se ve cómo la inteligencia artificial predice tu capacidad, tu riesgo cardiovascular en base a las palabras malsonantes que digas en Twitter. Y como podéis ver en el gráfico de la izquierda a la derecha, la simetría es prácticamente idéntica. O cómo podemos asociar que determinados días en Suecia, con mayor frío, con una temperatura del aire más baja o con menos precipitación, pues se asocian a infarto de miocardio. Eso también está hecho con inteligencia artificial. Y nuestro grupo también ha publicado cómo podemos predecir en esos pacientes que presentan fibrilación auricular después de una cardioversión, cuáles son los determinantes que la caracterizan. La otra pata de nuestro sistema es la consulta no presencial, y es que la consulta no presencial, desgraciadamente, por lo que lleva aparejada, que es la pandemia COVID, pues forma parte de nuestras vidas desde hace un par de años. Vemos consulta no presencial en atención primaria, consulta no presencial en cirugía endocrina, y las guías de posicionamiento de nuestras sociedades, de los cardiólogos, pues también nos han enviado un documento de consenso para la implementación de cualquier tipo de consulta telemática. De aquí nos metemos ya en materia. Vamos a hablar de nuestra consulta telemática en el Hospital Universitario de Salamanca, en el cual un paciente que acude por un evento adverso aterotrombótico después de una hospitalización en cualquiera de las especialidades que forman parte de la prevención secundaria, aunque podemos incorporar a todas, y después de una solicitud analítica, en 4 o 6 semanas se le realice una consulta telemática por un especialista. Esa consulta telemática, en base a la analítica de ingreso y a la analítica de seguimiento, realizará una serie de recomendaciones. Teniendo en cuenta que pacientes en prevención secundaria exigen un 50% de reducción del LDL y menos de 55, siendo ambas necesarias.
y en aquellos pacientes que tienen un segundo evento ateroscleróptico, hemos dicho antes que no son pocos, ¿no? El LDL debería estar por debajo de 40. Y os traigo ejemplos que es lo mejor para ver de forma gráfica cómo lo estamos realizando. Aquí os traigo una analítica con un colesterol el cual está con un asterisco porque es un paciente que ha presentado un evento cardiovascular. El sistema experto emitiría un informe en el cual ese paciente no cumple los objetivos, incluye cuál es el diagnóstico de ese paciente para que cualquier médico pueda saber, son muchos diagnósticos, son muchas especialidades y no nos tenemos porque saber todos, pues incluye todos los diagnósticos que forman parte de la prevención secundaria y emite una recomendación de su control del LDL. No solo se queda ahí, sino que emite de forma gráfica una alerta y en base a esa alerta emite una recomendación, siempre va a ser recomendación de prescripción, donde analice todas las alternativas terapéuticas que nos logran controlar el LDL de nuestro paciente. En este caso, pues es un paciente con 107 de colesterol, en el cual lo tendríamos que reducir a 53,5, siendo exactos, y ahí nos daría las alternativas terapéuticas que nos van a lograr reducir este colesterol en nuestro paciente. Sabremos, pues, por ejemplo, que si está con una estatina alta intensidad no llegaremos y deberemos de asociarle doble terapia con efectividad. Y nos emite también una tabla donde nos dice cuáles son las alternativas terapéuticas de las que disponemos y cuáles son las dosis a la cual deberíamos de prescribirlas. También lo hemos hecho en prevención primaria, aunque luego veremos que será el siguiente paso. En esta prevención primaria da exactamente igual. Este es un paciente diabético de alto riesgo, o el objetivo de colesterol LDL menos de 70, pues también emite sus recomendaciones de control de los lípidos en estos pacientes. Estas son el cronograma de las fases de desarrollo. Ahora mismo, como ha dicho la directora, nos encontramos en la primera fase pilotándola en prevención secundaria en la consulta de cardiología, para en un segundo año implementarlo en atención primaria y ya en la fase 3 integrarlo a nivel global con toda la medicina de precisión. Y pues tenemos que medir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos evitar. Aquí os traigo las cifras del impacto previsto a 3 años de la aplicación de este sistema experto, en el cual solo en prevención secundaria evitaríamos aproximadamente unas 500 muertes, 740 infartos, 513 ictus y el total de costes los tenéis ahí, 12 millones de euros. Y en cuanto, no solo monetariamente, en cuanto reduciríamos anual, cada año, de forma relativa, estamos hablando siempre en términos relativos, los eventos cardiovasculares, veríamos que reducimos las muertes en torno a un 6,6% y los infartos y los ictus se mueven en el dintel entre el 3 y el 5%. Y como conclusión ya de esta presentación, a día de hoy seguimos haciendo el control del LDL de forma subóptima. Debemos basarnos en protocolos locales que impliquen a todos y que estén actualizados para realizar su adecuado manejo. Que este control, como ya se ha dicho, debe establecerse de forma reglada tras el alta hospitalaria y en base a las guías de práctica clínica y con los dinteles temporales establecidos. Que es vital la coordinación entre la atención primaria, la farmacia y el especialista. Debemos trabajar en equipo para luchar contra estas enfermedades. Que disponemos cada vez de herramientas terapéuticas que nos ayudan a conseguir objetivos cada vez más potentes, cada vez con perfiles farmacológicos más atractivos y que nos van a hacer lograr estos objetivos que cada vez son más ambiciosos en prevención secundaria y no podemos olvidarnos de la inteligencia artificial como herramienta que nos va a dar un valor diferencial tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya vamos acabando la jornada. En primer lugar, como en todo caso, agradecer al IRSAL y a los organizadores de esta sesión la invitación a formar parte de esta jornada tan atractiva, pero que tiene un perfil muy clínico y en mi caso es un perfil muy gestor. Entonces es una visión y un enfoque bastante diferente. Entonces participar en ella me parece, bueno, de tener una especial sensibilidad a un aspecto que no es muy visible por parte del ámbito clínico.
Entonces, en ese sentido, gracias a todos y, bueno, que sepáis o que intentaré transmitir esa otra visión de ese otro mundo en el que estamos los gestores de la prestación farmacéutica, que a veces es un poco complicado de transmitir y de comprender. Pero bueno, este es un guión de la presentación que voy a hacer. Primero plantearé unos aspectos relacionados con el acceso a la innovación en términos generales y luego algunas pinceladas de cuál es la utilización de medicamentos, sobre todo hipolipemiantes, en Castilla y León en estos últimos años, porque enlazaba un poquito con las presentaciones anteriores. La verdad es que en el tema del acceso a la innovación es algo de lo que se habla continuamente, pero yo creo que en ese tema es un camino que hay que crear porque no está tan creado. Realmente en otros momentos no había tanta preocupación con ese acceso a la innovación y lo que hay que buscar es un equilibrio entre la garantía del acceso a la innovación, pero también la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Y esos son aspectos de los que se habla mucho menos, porque en el ámbito estrictamente sanitario son cuestiones que muchas veces quedan al margen. Las claves para conseguir ese equilibrio, por una parte hay que tener en cuenta el contexto regulatorio, los criterios de uso y priorización de alternativas, que ahí tenemos los IPT y la CAPCIL, la financiación selectiva de medicamentos, los modelos para gestionar la incorporación de la innovación, conocer los resultados de la práctica clínica, que a veces es muy importante, y luego estrategias de eficiencia y la utilización de genéricos como acá. En cuanto al acceso a la innovación, hay una parte de etapas regulatorias que siempre hay que considerar. Por una parte, tenemos la participación de la Agencia Española del Medicamento y de la Agencia Europea, por supuesto, las cuales lo que tratan es de autorizar y que vayan al mercado medicamentos de calidad, seguridad y eficacia. Pero muchas veces no tienen en cuenta aspectos de comparación con las alternativas y tampoco temas de carácter económico. Con lo cual, es una parte regulatoria absolutamente importante y esencial y es la base, el punto de partida con el que luego hay que seguir, pero ese es su papel. A partir de ahí vamos incorporando fases posteriores como son la Revalmed, que es la red de evaluación de medicamentos cuyo objetivo es la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico. Posteriormente, con toda esa información y con otra información complementaria, sobre todo de carácter económico, llegan a la Comisión Interministerial de Precio de los Medicamentos y posteriormente, teniendo en cuenta las características de los productos y determinados criterios, se elaboran determinados informes dentro de las comisiones regionales de cada comunidad autónoma. En Castilla y León lo que tenemos es la Comisión Asesora de Farmacoterapia, que es la CAPCIL, en la cual pues, hay profesionales clínicos, farmacéuticos y también gestores. Los criterios de uso y priorización de alternativas, aquí tenemos la elaboración de los IPT, los informes de posicionamiento terapéutico para su elaboración participa la red de evaluación de medicamentos en la cual están representados tanto en su elaboración inicial en la Agencia Española del Medicamento, la Dirección General de Farmacia y las comunidades autónomas. Y se organiza a través de lo que se denominan nodos de evaluación, que se agrupan por bloques terapéuticos. Hay 7 nodos de evaluación, enfermedades inmunomediadas, raras, antiinfecciosos, oncología, hematología oncológica, sistema nervioso central y luego patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular, entre otros. ¿Qué ocurre? Que cuando llega un nuevo medicamento, una nueva indicación, aunque el medicamento ya esté disponible, se elabora un informe de posicionamiento terapéutico. Hay una parte de evaluación terapéutica y últimamente se ha incorporado a esta evaluación también una parte económica. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que es una evaluación comparativa. ¿Qué posición ocupa ese medicamento dentro de su ámbito? Hay una síntesis de información y de la evidencia científica relevantes, un juicio comparativo frente a las alternativas y una propuesta de posicionamiento,
unas conclusiones y una propuesta. Y aquí en esta parte está cuál es el esquema y la estructura organizativa de este, para la elaboración de estos informes. Esta es la CACIF, la Comisión Asesora de Farmacoterapia de Castilla y León, que lleva funcionando desde junio de 2019 y la verdad es que nació en un momento un poco complicado, porque hemos pasado 2 años, lo que pasa es que no ha dejado de funcionar. A pesar de todas las vicisitudes, ha habido bastante compromiso por parte de todos los profesionales en la participación y en el trabajo y ha ido funcionando y ahora pues la verdad es que ya no hacemos unas sesiones mixtas, presenciales y virtuales, pero el nivel de participación es bastante alto. ¿Qué hace la CAPCIL? Pues fundamentalmente 3 cuestiones. Elabora informes, estableciendo criterios de uso de medicamentos de alto impacto, sea sanitario, social o económico, y apoya la elaboración de otros informes farmacoterapéuticos. Desarrolla protocolos para promover estrategias de uso adecuado de medicamentos, patologías de alto impacto o patologías, sobre todo, tanto los informes como los protocolos se desarrollan muchas veces a demanda de los propios centros y de los propios hospitales. Porque lo que es cierto y como nació y uno de los objetivos fundamentales es que ante la avalancha de medicamentos cada vez más complejos, lo que se trataba era de que no se hicieran informes para las comisiones de farmacia y terapéutica de cada uno de los hospitales, sino hacer un informe con la colaboración de la mayoría de los profesionales que sirviera para utilizar mejor los recursos humanos dedicados a la evaluación y para que hubiera un cierto grado de coherencia y de cohesión y mayor homogeneidad y equidad en la utilización de los medicamentos. Entonces, lo que elabora son recomendaciones y, sobre todo, trata de aunar todos los esfuerzos, porque si no, en una comunidad como la nuestra, con 14 hospitales y algunos no muy grandes, tratar de trabajar cada uno de una forma aislada era algo que entendíamos que no nos debíamos permitir y no debíamos seguir trabajando de esa forma. Entonces, ese es un poco, y muchas veces esa a iniciativa de los medicamentos que vienen de la Comisión Interministerial de Precios, vemos las características y las posibilidades de trabajar con ellos, pero muchas otras veces es a propuesta de los propios hospitales y de los propios profesionales que participan en ello. Incluso a veces de las propias gerencias, depende de lo que sea. Estos son los documentos con los que nos manejamos muchas veces. Este es un informe tipo para antimigrañosos, me parece, de la CAPCIL. Entonces, pues en este caso, se autorizaban a la vez 2 antimigrañosos con un perfil de unas características muy, muy similares. Lo lógico era hacer un informe para los 2 a la vez y que fueran dentro de las comisiones de farmacia y dentro de los hospitales de una forma conjunta. Entonces, pues se hizo era una cosa bastante clara. Luego hay otro tipo de trabajo que se hace también para, más que nada, para medicamentos dirigidos o más utilizados en atención primaria, como puede ser el caso de la semaglutida oral. Entonces, el modelo, nosotros llevábamos trabajando mucho tiempo en unos tipo de informes, uno de los cuales se llamaba SACILIME, que es información de medicamentos. Entonces, como los médicos de atención primaria están más familiarizados con ese formato, cuando los medicamentos con los que trabajamos son dirigidos a su obtención a través de receta y más dirigidos a los médicos de atención primaria, el formato que utilizamos es este. Y luego, el otro tercer tipo de documentos es el uso de fármacos biológicos, por ejemplo, en el asma grave no controlada. Lo que se hace es una revisión de todos los nuevos medicamentos del asma grave para ver qué posición ocupa cada uno y qué tipo de paciente puede ser el más idóneo para utilizar. Normalmente, en todos los informes participan tanto clínicos del área que corresponda y tenemos un panel de asesores de más de 100 profesionales para trabajar en CACIL según la especialidad o el tipo de medicamento que se trate y luego farmacéuticos, sobre todo, que se dedican a temas de evaluación. Y finalmente,
La otra parte es que los profesionales con los que contamos en CACIL, ya sean miembros de la propia comisión o ya sean asesores, son profesionales con los que también trabajamos cuando participamos en los nodos en los que estamos en los IPTs, como una comunidad más. Entonces estamos en varios nodos, ya sea como coordinadores o bien como vocales, y entonces quien tengamos, pues trabajamos en los IPT o también en protocolos farmacoclínicos, que son los protocolos que se utilizan para valorar los resultados en salud y el registro de esos resultados en la práctica clínica habitual en determinados medicamentos que se decide a partir de la Comisión Interministerial de Precios. Otro aspecto y otra estrategia que se utiliza para buscar todos esos equilibrios de los que he comentado antes es la financiación selectiva de medicamentos, teniendo en cuenta el grado de innovación, es decir, cuánto aporta un medicamento a la mejora de la terapéutica en ese ámbito, para poder por lo menos plantearnos un pago por valor o una medición de resultados en cada caso. Entonces, hay que seleccionar qué se va a financiar y de qué forma se financia. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? Es decir, por lo menos nos lo tenemos que plantear. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por evitar un ictus, por evitar el riesgo cardiovascular en este caso, por evitar un reingreso? Por lo menos nos lo tenemos que plantear. Y luego otro aspecto que nos tenemos que plantear es qué dejamos de hacer para introducir la innovación. Si tenemos que dejar de dedicar esos fondos o esas presupuesto a objeto diferente. Ya se ha hablado del tema de los medicamentos que están en la prevención secundaria, sobre todo los dedicados a los hipolipemiantes, y es estatinas, acetinibina y los monoclonales. Sí decir que en el caso de los monoclonales realmente salieron al mercado no con la indicación que tenían aprobada, sino con unas restricciones desde el punto de vista de la financiación. Y luego hay otros fármacos que están ahí pendientes, cada uno con unos perfiles distintos. En cuanto a los modelos para gestionar la incorporación de la innovación, hay algunos modelos que se utilizan para manejar la incertidumbre financiera, como pueden ser techos máximos de gasto, que no sé si lo conocéis, pero se utilizan bastante, sobre todo cuando hay incertidumbre en cuánto va a ser el número de pacientes a tratar, cuánto va a ser el volumen de utilización que va a tener un medicamento. Entonces, para equilibrar y para tener una menor incertidumbre en cuanto a qué presupuesto hay que dedicar a ese nuevo producto desde el punto de vista de las comunidades autónomas que asumimos esa financiación, pues se establece un techo máximo de gasto que, cuando se supera, normalmente la compañía farmacéutica suministra el medicamento sin coste. Los techos de gasto suelen durar unos 3 años y cada año, cuando se llega a ese límite, va sin coste. Además, luego, cuando acaba el techo máximo de gasto, los 3 años, lo que se hace es valorar en cuánto se ha superado y minorar el precio en función de la cuantía de superación del techo de gasto. Luego, otra estrategia que se utiliza es el coste máximo por paciente y año, que lo que se implanta sobre todo en los casos de mucha variabilidad en cuanto a la dosificación de un determinado tratamiento. Sobre todo en niños, o que se utilizan niños y adultos y se dosifica por peso, o que hay mucha variabilidad, un rango muy amplio. Entonces, lo que se establece también para evitar en cierta medida la incertidumbre financiera que le provoca al Sistema Nacional de Salud es la incorporación de ese producto. Los ajustes de precio en función de volumen, que a veces es bueno, pues de forma automática, cuando llegamos a tal nivel de a tal volumen de número de envases o económico, se va reduciendo el precio en unos determinados porcentajes de forma automática, y ya viene previsto desde la autorización de su entrada en el mercado. Pagos aplazados, que a veces en medicamentos que
que son una sola dosis y tienen un coste elevadísimo, pues a lo mejor se establece un coste a 3 años o a 5 años y se reparten los costes. A veces incluso se reparte el coste y se valoran que los costes adicionales pueden ir minorados en función de los resultados que tengan el tratamiento. O sea que a veces las cosas se complican y van todo como de una forma mixta. Y luego otra cuestión que también es muy frecuente, pero en España y en otros países de la Unión Europea, es tener dobles precios. Por una parte, el precio visible, que se llama precio notificado, y el precio del Sistema Nacional de Salud, que es el que pagamos realmente los servicios de salud de las comunidades autónomas. Luego hay otros aspectos como el manejo de la incertidumbre clínica, que normalmente constituyen un acuerdo de pago por resultados con un protocolo farmacoclínico y con un registro en una plataforma que está posicionada en el Ministerio, que se denomina Valtermed. Entonces, ante un nuevo medicamento, se acuerda, pues normalmente es casos en que la compañía farmacéutica decide que su precio es ese y que no lo baja de ninguna de las formas, pues porque no lo considera adecuado o porque eso puede tener visibilidad en otros mercados o porque tiene otra serie de condicionantes o porque además quiere tener conocimiento de qué está pasando en la práctica clínica real. Entonces, se elabora un protocolo farmacoclínico y se introducen los datos de inicio, seguimiento, retirada o toxicidad o resultado o fin de tratamiento, depende del producto que se trate, en esta plataforma. Y para eso tenemos muchas dificultades. Nuestros clínicos se resisten muchísimo, lo que pasa es que tiene muchísimo impacto. Tiene muchísimo impacto el hacerlo o el no hacerlo. Y luego hay casos de mixtos, de incertidumbre clínica financiera y entonces hay capping, pago por resultados, techo y a veces, y eso se complica todavía mucho más porque luego hay que tener comisiones de seguimiento con cada una de las compañías farmacéuticas para cada uno de los productos y aquello es difícil. Bueno, incertidumbres en este proceso, pues a veces datos de eficacia, no de efectividad, poblaciones muy seleccionadas de los ensayos clínicos que luego no están tan claras en la práctica clínica, desconocimiento de seguridad a largo plazo, en ocasiones datos limitados sobre eficacia y seguridad, y ahí tenemos los accesos precoces o bien las autorizaciones condicionales, que son muy frecuentes cada vez más, sobre todo para medicamentos huérfanos y enfermedades raras. A veces estimaciones muy variables sobre los pacientes a tratar, dificultades para el análisis económico y desconocimiento a veces del grado de penetración del mercado y qué impacto presupuestario va a tener. En cuanto a conocer los resultados en la práctica clínica, ya he comentado el tema de Valtermed y la necesidad de registro de los resultados. Estos son la lista de medicamentos que están ahora mismo dentro de este sistema de registro de resultados y de esquemas de pago por resultados. No son muchos, pero cada vez son más y cada vez nos complican más. Y luego, estrategias de eficiencia, reducción de precios o ayudas a la prescripción. Aquí en Castilla y León tenemos un sistema y llevamos ya bastante tiempo con ello, que es estrategias de eficiencia, y es decir, valorar que para un grupo de medicamentos similares con los que se consigue en principio una eficacia muy dentro de unos rangos similares, ¿cuál tiene menor coste? Y de las distintas alternativas. Y para facilitar la identificación dentro del conjunto, lo que se hace dentro del sistema de prescripción, normalmente tienen la parte, me parece que es en la parte izquierda del modelo de prescripción, unos colores pues o naranja o amarillo o verde, en función de cómo se recojan. Entonces, no, el gris, verde y gris. Entonces, el naranja es un círculo naranja para aquellos que se consideran no eficientes, el verde para los considerados eficientes y luego hay un gris para los neutros. Entonces, esa es un poco la situación. En el caso de los hipolipemiantes, bueno, esto es el importe facturado y el número de DDDs de este
del grupo C10A, que son hipolipemiantes, y aquí lo que vemos es que en las DDDs se lleva la palma la atorvastatina. La simvastatina también tiene un rango de DDDs en millones, ¿eh? Son millones de DDDs. Y la otra parte son, perdón, millones de euros, y las DDDs están en miles, me parece. Por lo menos cuando lo vi, me parece que están miles. Y las DDDs también, la atorvastatina, en importe, la atorvastatina es la que se lleva. Y luego atorvastatina con ecetimibe. Son los dos productos que están. Entonces, en cuanto al importe por DDD, tenemos por una parte las de rango más bajo, la más baja es la simvastatina, pero eso ya lo saben todos, y luego las más altas son las asociaciones. Y dentro de las asociaciones, en este momento, la que tiene un menor coste es rosuvastatina acetinina. En cuanto a los genéricos, solamente comentar algunos aspectos de cuándo han ido entrando en el mercado, y que se percibe claramente la entrada en el mercado de los medicamentos genéricos ha supuesto una reducción de costes importantes. Esta es la evolución del importe por envase del subgrupo terapéutico C10, que es el de hipolipemiantes globalmente, y lo que sí podemos ver es que es la línea verde es la de las asociaciones, que empezó a bajar en 2017, que sobre todo es cuando entró el genérico de cetimiba. Al entrar el genérico de cetimiba hizo bajar el precio de las asociaciones. Y en esta parte baja están las estatinas, que han ido reduciéndose, no mucho, pero se han ido reduciendo las estatinas monofármacos. Esto es el importe, que como ha ido evolucionando, y estos son lo que está creciendo fundamentalmente en importe son las asociaciones. Y esta otra transparencia, o esta otra gráfica, lo que recoge es el número de envases, que también se vuelve a ver lo mismo, que lo que crece de forma muy importante son las asociaciones. O sea, la intensificación de los tratamientos en este tipo de pacientes. Y en cuanto a la utilización, estas son la evolución de las DDDs, que van en millones, van de 99 a 143 en los últimos 10 años. El número de pacientes ha pasado de 418 a 550. No estamos mejor, pero seguimos utilizándolo más y en más pacientes. Y esta es la evolución de las DDDs de estatinas solas o en combinación. Esta es las de baja potencia, estas son las de potencia alta y estas son las de potencia media. O sea, las de potencia alta, desde luego, están creciendo y son, en este momento, justo en el año 22, se han superado ya a las de potencia media. Esa es la realidad que tenemos. Y finalmente, en cuanto a la evolución del consumo en unidades de los inhibidores de la PCSK9 en hospitales, también lo que podemos ver es cómo ha evolucionado el consumo en los últimos años y en este momento prácticamente. Yo creo que cada hospital hace una preferencia, como son dos productos muy similares, lo que hace establece una prioridad con uno de ellos y tenemos equilibrio prácticamente entre los dos y han seguido incrementándose. Como conclusiones, entendemos que la terapéutica evoluciona de forma rápida. Es un reto establecer criterios de uso para los nuevos medicamentos de forma óptima y con garantías de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia. Es necesario dotarnos de fórmulas que promuevan una selección lo más eficiente y segura, conseguir efectividad al menor coste, y la política de genéricos o la selección son claves, y la financiación selectiva y los nuevos modelos de financiación de medicamentos contribuyen a gestionar la incertidumbre clínica y financiera para la incorporación de la innovación. Muchas gracias. Bueno, tengo el honor de clausurar o de
de dar la última presentación de esta última mesa, en la que vamos a intentar, bueno, se van a repasar algunos conceptos que hemos dado a lo largo de la tarde, con lo cual intentaré obviarlos de cara a la hora que es. Quiero comenzar con esta diapositiva, que creo que es importante, cuando lo que voy a repasar pues es la importancia o la, la utilidad que pueden tener los convenios de colaboración entre medicina pública y compañías privadas. Y lo hago desde el punto de vista que soy cardiólogo del SACIL, es decir, empleado público, y esto pues, puede ser particularmente importante. Algunas de las cosas, ya digo, las obviaré, pero una que no hago, y es que cada vez que hablo de lipidología y enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, pues siempre arranco con, me gusta arrancar con esta diapositiva, y es que el ser humano actual vive instalado en una completa anomalía histórica y filogenética. Es decir, que si nosotros miramos los niveles de colesterol total o LDL en mamíferos de nuestro entorno, me da lo mismo cuál vayamos, si son herbívoros, omnívoros o si son más cercanos a nosotros los primates, veremos que rara vez superan los 100 miligramos de decilitro de colesterol LDL. Y es que, por eso preguntaba en la primera mesa, y es que realmente el ser humano actual pues realmente está diseñado, estamos genéticamente diseñados para unos niveles de colesterol, para tener un perfil lipídico muy diferente al que vemos en la actualidad en las analíticas de nuestros pacientes o en las nuestras propias. Si nosotros miramos al ser humano y vemos, y esto se ha visto, porque realmente pues, los lípidos es uno de los parámetros, uno de los aspectos más estudiados en la medicina actual, tribus indígenas, tribus cazadoras, tribus que podemos decir que tienen un modo de vida primitivo, pues tienen niveles de colesterol muy cercanos a los primates y desde luego tremendamente alejados de los que tenemos en nuestra realidad cotidiana y los que estamos acostumbrados a ver. Y esto es importante decirlo porque es que cuando uno escucha charlas sobre lípidos, pues al final parece que esto es más bajo, y dirá uno, pues igual realmente nos estamos pasando, pues esto no es así. Por eso comienzo de esa forma y luego pues también se nos ha mencionado, y esto también ha sido estudiado con centenares de miles, millones de personas en distintos estudios, en distintos de distinto perfil. Ya nos ha hablado Armando de estudios de aleatorización mendeliana, estudios de cohortes y también mediante ensayos clínicos, es decir, utilizando herramientas farmacológicas. Da lo mismo cómo bajemos el colesterol, da lo mismo cómo bajemos sobre todo los niveles de LDL. Cuanto más bajemos estos niveles de colesterol, menos enfermedad vamos a tener, enfermedad cardiovascular tendremos, todos podremos aspirar de una forma u otra a convertirnos eventualmente en supernovas, como se nos comentaba inicialmente. No existe la curva en J, que esto es importante recalcarlo, es decir, no llega un punto, a pesar de que tengamos guías clínicas, a partir del cual o por debajo del cual deje de ser beneficioso el disminuir los niveles de colesterol LDL, y como hemos visto a lo largo de la tarde, prácticamente cuando hablamos de lípidos y aterosclerosis hablamos de LDL. Cualquier profano que llegue al campo de la lipidología en el siglo XXI pues verá que está tremendamente centrado en estas lipoproteínas de baja densidad, que pues, son los mediadores por excelencia de riesgo cardiovascular, de progresión de enfermedad aterosclerótica y de eventos coronarios y cerebrovasculares. Ya hemos visto que existen grandes oportunidades de mejora en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. Os lo mencionaba Armando anteriormente, realmente los datos que tenemos a nivel poblacional, en población europea, da lo mismo de que estemos hablando. Si prevención primaria, prevención secundaria, riesgo alto, intermedio, moderado, realmente lo hacemos mal. Nuestra realidad, nuestro día a día no es el que publican los ensayos clínicos, y en ese sentido pues estamos muy alejados de los objetivos que nos planteamos, bien cuando establecemos un ensayo clínico, bien cuando estamos observando qué es lo que ocurre en nuestra práctica diaria. Y esto quiere decir que hay gran margen de mejora. ¿Por qué tenemos o por qué hemos llegado a este punto? Pues porque hay muchas dificultades y en distintos frentes para cómo gestionar de forma óptima el tratamiento a largo plazo de estos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, es decir, pacientes ya en prevención secundaria. Por una parte, pues desde el punto de vista de los profesionales, pues hay una falta de seguimiento. Muchos pacientes, pues vemos a un paciente, muchos médicos vemos a un paciente en un momento puntual de su vida,
no le vamos a volver a ver. Por eso es tan importante la involucración de la atención primaria. Luego también pues hay una cierta falta de consenso y también, en cierto modo, pues de desconocimiento de cuáles son los objetivos reales que tenemos que perseguir en función del perfil individual de cada uno de nuestros pacientes y transmitírselo así al paciente, porque el segundo pilar de los resultados en salud, sin duda el más importante, pues va a ser el paciente. Necesitamos de la concienciación, necesitamos de la adherencia, necesitamos que se involucre el paciente en su salud cardiovascular. De otra forma, pues solamente con estrategias farmacológicas estamos abocados al fracaso. Y desde el punto de vista del gestor, pues hemos tenido un repaso magistral de cómo tenemos que tener un equilibrio entre los costes que supone el sistema y la sostenibilidad del mismo. Pero el gestor también tiene que asegurarnos pues, la posibilidad de vivir y trabajar en un entorno en el que sea fácil detectar estos pacientes que no están adecuadamente tratados y que sea fácil aportar soluciones que resulten coste efectivas también para estos pacientes. Hay distintas propuestas de mejora que no quiero extenderme realmente, pero el resumen es que tenemos que intentar movernos hacia un modelo mucho más preventivo, mucho más proactivo para intentar evitar que los pacientes que ya han sufrido un evento cardiovascular no sean reincidentes en nuestras unidades de críticos cardiovasculares, en nuestras unidades de ictus, etcétera. Y en este sentido, pues bueno, España y como hemos visto en Castilla y León, pues las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, una causa muy importante de morbilidad, de patología que afecta en el día a día de nuestros pacientes. Y estamos hablando pues de patologías que son patologías crónicas, que son patologías que van a afectar a los pacientes por el resto de sus vidas. Y en ese sentido, pues tenemos que intentar ver qué experiencias o cómo podemos intentar mejorar el modelo de atención a estos pacientes. Traigo un par de experiencias, un par de proyectos que han intentado pues, involucrar a distintos actores en la mejora de las estrategias de salud cardiovascular en prevención secundaria en pacientes de alto riesgo cardiovascular. En ambos casos, la verdad es que tampoco merece la pena extendernos, pues han intentado, pues en uno de estos casos, pues analizar el grado de control lipídico de pacientes con enfermedad de alto riesgo cardiovascular, pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, hablando de prevención secundaria, intentando, pues mediante la utilización de distintos tipos de herramientas informáticas, herramientas que integren valores analíticos y también, cómo no, pues con la formación de los profesionales sanitarios y la formación de los pacientes, intentar mejorar estos resultados en salud. Este es un ejemplo pues, realizado en la comunidad valenciana, en la que bueno, pues, con un seguimiento al cabo de un año pues, lograban mejorar los resultados, los niveles de reducción de colesterol LDL en un grupo importante de varios miles de pacientes. Y sabemos que esto va a suponer una mejora, una disminución de eventos cardiovasculares. Por cada 40 miligramos por decilitro de reducción de colesterol LDL a nivel farmacológico, vamos a lograr una reducción del 20% del riesgo relativo de nuevos ictus, eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular. Es decir, que esto es importante. Esto aplica no solo a la aterosclerosis, pero bueno, también a otros aspectos del riesgo cardiovascular que tienen varios frentes abiertos y eso es necesario que lo sepamos. En este caso, pues un ejemplo americano en donde integrando herramientas informáticas pues son capaces de identificar pacientes que tienen cifras registradas de presión arterial no controladas y cómo mediante un programa de intervención multidisciplinar pues son capaces de mejorar estos niveles de control de otro factor de riesgo que también tiene un impacto directo en la salud cardiovascular. Estamos en una jornada que está patrocinada o está apoyada, como no, pues por Novartis y en ese sentido pues tiene una herramienta muy potente que debemos conocer y que realmente ya no es que sea futuro, sino que es prácticamente una realidad del año 2023. Y es que, bueno, pues la introducción de fármacos de nueva generación, fármacos en este caso pues una RNA de interferencia pequeño, ahora que ya estamos acostumbrados o ya nos suena lo que es el RNA, las cadenas pequeñas, las dobles cadenas, después de haber sido vacunados con Pfizer, con Moderna, etcétera, todos ya somos unos auténticos expertos en este tipo de moléculas. Bueno, pues esto está llegando a la innovación terapéutica en este momento. Y es que si nos estamos moviendo de un modelo clásico de administración de cápsulas, de comprimidos, de fármacos que tienen administraciones o bien diarias o bien en varias tomas al día y sabemos
por distintas patologías que en las que nos movemos en el ámbito cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, lo importante que es la adherencia en este contexto, bueno, pues el futuro va en el sentido de intentar hacer la vida más fácil. Nos comentaba Nieves la importancia que tenían los tratamientos combinados en el tratamiento de las dislipemias en prevención secundaria. Tratamientos combinados que, en cierto modo, pues son bastante más potentes, pero es que el futuro, estamos hablando, o el presente, estamos hablando de anticuerpos monoclonales que tienen administración bisemanal. Pero es que lo que estamos hablando es que la pauta de administración que va a facilitar en gran medida la adherencia, y esto está tremendamente estudiado, pues va hacia a fármacos, como en este caso pues este mRNA de interferencia pequeño, una administración dos veces al año. De aquí hasta llegar a la edición génica, que será una vez al día, una vez en la vida, pues bueno, supongo que habrá bastantes pasos en el camino, pero digamos que es el camino de futuro que se está siguiendo en la innovación en la atención de estas patologías crónicas. Inclisiran en este momento pues ha sido evaluado por la Agencia Europea del Medicamento y está pendiente del índice de posicionamiento terapéutico en España. Y realmente estamos hablando de distintos modelos de evaluación. Estamos hablando del modelo implementado que estamos implementando en Salamanca, de cómo intentar mejorar la salud de nuestros pacientes, cómo intentar pues mejorar con las herramientas que tenemos ahora. Bueno, pues tenemos una herramienta potente con este fármaco que ya he mencionado, y es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre un sistema público y una compañía privada puede llegar a ser favorable, de tal forma que ganen ambos actores, obviamente, con intereses que no tienen por qué estar contrapuestos. De hecho, no deberían estarlos, porque el fin último pues es intentar mejorar la salud cardiovascular de los pacientes. Entonces, se me ha pedido también que hable de este acuerdo. Es importante indicar que en Reino Unido existe, bueno, las guías de práctica clínica de Reino Unido, las guías NICE, incorporan de forma clásica, desde hace muchos años, el concepto coste-efectividad. Es decir, no incorporan estrategias salvo que las consideren que realmente pues tienen un respaldo, tienen sentido implementarlas de cara o teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema público de salud y del NHS inglés. En este caso, pues este nuevo fármaco, que tampoco me he parado a evaluar pues la evidencia que lo respalda, aunque ya está ampliamente estudiado, pues ha sido evaluado favorablemente por estas guías NICE, de tal forma que con un informe favorable pues ha sido introducido en el sistema de salud de inglés, de tal forma que lo que se está intentando evitar es que, dado que existe una relación directa entre los niveles de colesterol LDL, que es el objetivo primario de este fármaco, inclisiran, de este RNA de interferencia pequeño, pues ser capaces de traducirlo en número de eventos reducidos, número de visitas evitadas en pacientes con elevado riesgo cardiovascular, número de infartos evitados, número de vidas salvadas en un escenario de varios años, porque obviamente pues todas las políticas de prevención cardiovascular en prevención secundaria pues tienen que tener un horizonte pues de medio y largo plazo, y de tal forma que son capaces o han sido capaces de establecer mediante este acuerdo cómo pues son capaces de ahorrar al sistema entre gasto por atenciones, gastos por desplazamiento, cuantificar todos estos parámetros, cómo contribuye pues a la sostenibilidad del sistema. Y este pues creo que puede ser un ejemplo paradigmático de cómo pues fármacos innovadores, fármacos que aportan pues un valor añadido al sistema, en este caso pues con una administración en la que no estamos acostumbrados a seguir, pues pueden tener un impacto muy directo en nuestro día a día y en el día a día de nuestra comunidad. No voy a entrar en las recomendaciones con las que ha entrado este fármaco, pero abarca la prevención secundaria de forma amplia, que es donde ha sido principalmente estudiado, y incidir en un aspecto que hablábamos en la primera mesa, y es en el modelo ambulatorio, en el modelo en el que hay distintos actores, y particularmente pues, médicos de atención primaria, que es donde está el seguimiento crónico, donde puede tener más incidencia en las políticas de prevención cardiovascular, no solamente las estrategias farmacológicas, para intentar mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes, y en casos en los que así esté indicado, pues poder recurrir o poder tener herramientas que permitan este acceso. Esto pues en Reino Unido ha tenido un impacto en medios pues de realmente elevado.
no solamente en medios específicos o medios especializados en medicina, sino también pues, a nivel de medios de comunicación. Por tanto, y para concluir, pues, bueno, decir que existe un amplio margen de mejora para el tratamiento de la mayor parte de los pacientes con enfermedad cardiovascular y que es necesario implementar modelos que permitan detectar de forma proactiva a estos pacientes para intervenir en varios niveles y que existen modelos sanitarios de éxito que están basados en la colaboración público-privada de tal forma que, ganando a ambos actores, seamos capaces de mejorar la salud cardiovascular de nuestra población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, porque bueno, nos hemos ajustado bastante bien al tiempo y sobre todo porque yo creo que hemos aprendido. La visión de Nieves evidentemente siempre nos aporta mucho a los clínicos y a los gestores, puesto que nos enseña muchos conceptos que nosotros no manejamos normalmente en nuestra vida normal, entonces yo creo que nuestra vida diaria. Entonces, yo creo que siempre viene bien pues que nos actualicen en este área de la farmacoeconomía, que yo creo que sabemos poco. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Si no, yo como tengo dos cardiólogos aquí, ¿no?, y un neurólogo en la sala, ¿qué pensáis que por dónde van a venir las recomendaciones en las nuevas guías? ¿Qué pensáis que va a introducirse? ¿Qué pensáis? Evidentemente, luego será lo que sea, en las nuevas guías de cardiovascular. Yo creo que a nivel de las guías han ido recogiendo la evidencia disponible. Hasta ahora pues hablábamos de inicialmente que los objetivos hace años pues eran de pacientes que hayan tenido un ictus, un infarto, pues menos de 70 miligramos de decilitro. Bueno, es que las herramientas que teníamos, los tratamientos que teníamos, era hasta donde nos permitían llegar. Ahora tenemos herramientas más potentes que nos permiten llegar más lejos, en este caso pues a niveles de colesterol más bajo. Por eso recomendamos niveles de LDL en prevención secundaria por debajo de 55 miligramos de decilitro con carácter general. Pero es que si tuviéramos disponibilidad amplia de fármacos que nos llevasen un LDL más bajo, no se ha visto un punto a partir del cual o por debajo del cual deje de ser beneficioso estos niveles. Lo que sí que está llegando es el punto en el que nos tenemos que intentar conjugar la sostenibilidad del sistema con las herramientas que tenemos. Y es que los distintos estudios que vemos, el Da Vinci, el Aspire, da lo mismo el registro que vayamos, nunca ha habido una mayor desigualdad entre los objetivos que nos planteamos y de aquello que conseguimos y los niveles de reducción que conseguimos. Y la respuesta, pues, en gran medida va a estar en la accesibilidad a estas herramientas y el coste que representan para el sistema. Nos ha enseñado Nieves cómo hay 9.000 pacientes en tratamiento con anticuerpos monoclonales frente a precios de K9 en Castilla y León. Probablemente si su precio fuese el de un café, pues es que no habría 9.000, es que habría 90.000. o 900.000, no sé cuántos, yo no sabría cuantificar cuántos, pero realmente serían terapias que llegarían a muchísima más población porque existe esa población y no está adecuadamente tratada de la que tiene. Entonces, conjugar la sostenibilidad del sistema con los objetivos, pues es donde está realmente el punto de mira. Lo que plantean las guías está claro que va a ser cada vez más ambicioso y en muchos casos pues difícil de lograr. Y añadiendo, yo creo que vamos hacia un riesgo que lo habéis explicado muy bien en la primera mesa, un riesgo residual y un riesgo multifactorial. Tenemos que mejorar nuestros datos, hay que mejorarlos con todas las herramientas de las que disponemos, pero tenemos que mejorar el riesgo residual. La aterosclerosis es un fenómeno muy complejo, no solo es el LDL, está la PCR, hay inflamación es patogénicamente el centro de la aterosclerosis. Yo creo que todas las ideas y todos los estudios ya se están llevando hacia allí, hacia la prevención trombótica de la aterosclerosis, prevención antiinflamatoria de la aterosclerosis. Entonces, yo creo que las guías, además del inadecuado control, incluso en los estudios que tienen LDLs de 30, los eventos continúan siendo un 9% de los pacientes. Es decir, tenemos que abrir un poco la mente, ¿no? Centrarnos en el LDL como actor fundamental, pero abrir la mente a todo lo que es la aterosclerosis, ¿no? Lo has explicado al principio muy bien. Sí, yo quería comentar un aspecto que lo habéis ido tocando todos y me parece muy importante, y es el tema de la adherencia. Nosotros hemos trabajado muchísimo ese tema, sobre todo en medicamentos de uso crónico, como puede ser este caso,
Y lo que hemos encontrado es, y tenemos unos indicadores de adherencia por paciente, por grupo de productos y demás, que son indicadores que quizá no lo difundimos lo suficiente y sería interesante tener algún medio de difusión dentro de nuestro entorno. Ese indicador, que no es perfecto, pero sí es bastante, marca unas tendencias que contribuyan a trabajar más y mejor en toda esa línea. Porque es muy importante, o creo que en todo lo que habéis planteado, hay una intensificación de los tratamientos, pero no sabemos si esos tratamientos se están utilizando correctamente. ¿Qué adherencia o qué nivel de adherencia tenemos en los pacientes? Esa parte de la comunicación, de la valoración, de la interlocución con el paciente para ver la adherencia, no solo la parte de cuánto recoge en la farmacia, que también es importante porque te da una idea de por dónde va. Entonces, todos esos aspectos que nosotros internamente los hemos trabajado bastante, pero quizá no hemos sabido difundirlos y trabajarlos conjuntamente con grupos de profesionales o con grupos de especialistas en determinados ámbitos, que a lo mejor eso puede ser muy interesante para todos, porque a lo mejor no tenemos que intensificar más, tenemos que conseguir que el paciente sea mejor cumplidor y mejor, más adherente. Fundamental. Entonces, a lo mejor ahí tenemos un hueco y un nicho de trabajar mejor todos. Sí, nosotros lo hemos comprobado en los programas de rehabilitación cardíaca que tenemos, que el paciente decide a más largo plazo, ese paciente es adherente y muchas veces esa intensificación del tratamiento es menor. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y estamos abiertos a trabajar conjuntamente. Y luego también está toda la parte de la adherencia y la intensificación y luego la utilización en estos pacientes crónicos suelen tener más medicación de otro perfil. Entonces, el tener una visión global del paciente también es una parte muy importante, porque a lo mejor hay que buscar un equilibrio entre qué está haciendo ese paciente bien y qué ya no puede hacer más. Porque yo creo que antes lo comentabas tú, yo creo que dices, y este paciente con este entorno familiar y con este entorno, ¿hasta dónde podemos llegar en la intensidad de los tratamientos? Pues a lo mejor hay que quedarse un pasito por detrás para que por lo menos eso lo cumpla. Yo era lo que intenté explicar en mi conferencia, que después de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos avanzado, algo estamos haciendo mal, entonces hay que reflexionar. Una cosa es intensificar, evidentemente, la cosa es analizar en qué fallamos. Muchas veces en la adherencia, en la inercia, que seguimos poniendo muchísimas veces lo mismo sin valorar al paciente que suele ser crónico pluripatológico con polifarmacia y que necesita hacer un examen de ese mismo paciente y una reevaluación continua. Y luego, pues por otro lado, pues valorar hasta qué punto tenemos que plantearnos empezar antes con la prevención primaria para no tener que llegar a tener este problema que tenemos ahora. El envejecimiento está ahí, nuestros pacientes son cada vez más mayores, con más cronicidad, y yo creo que las medidas hay que ponerlas antes y hay que existir antes. ¿Que vamos a tener medicamentos buenísimos? Pues probablemente, pero que probablemente no todos nuestros ancianos, que van a ser muchos, nosotros en pocos años, vamos a poder disponer de todo ese arsenal que la disponibilidad va a pesar del sistema. Entonces, yo creo que nuestros esfuerzos deben ir por la prevención y sobre todo también por la reflexión, ¿no? Tenemos muchas cosas, las usamos, no nos paramos a pensar. Y yo creo que la multidisciplinaridad es importante, pero también la coordinación. Tenemos que es una patología transversal, multidisciplinar, pero con una coordinación y una conciliación terapéutica siempre. Porque es verdad que a lo mejor a ese paciente le estamos poniendo muchos fármacos que son totalmente ineficaces. Me gustará mucho saber los resultados de vuestro programa piloto, que yo creo que será lo que nos dé seguridad a la hora de valorar mejor la inteligencia artificial y el programa experto. Y yo creo que, bueno, dada la hora, si no hay ninguna otra pregunta, agradecer a todos nuevamente y doy paso a la clausura que veo hoy al viceconsejero. Buenas tardes.
vuelvo a la mesa un minuto para agradecerles a todos ustedes su asistencia presencial y a todos los que nos verán de forma telemática más tarde, y para darle la palabra al señor viceconsejero, que es el que tiene la representación de la autoridad y la dignidad institucional para el final de esta jornada, si le parece oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Francisco, creo que en primer lugar quiero agradecer profundamente pues, la invitación a la consejería y el haber solicitado que sea aquí en el Salón de Actos Nuestro un evento de esta magnitud. Yo quiero agradecer profundamente ese gesto y felicitar sobre todo a los organizadores, en especial a Ipsal y a Novartis, por haber tenido una vez más en su mente semejante iniciativa. Yo siempre como médico me ha gustado mucho la prevención cardiovascular y créanme, he recibido esto con ilusión, sobre todo. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de esta iniciativa, la de 12 meses cuidándote. Yo creo que ahí la unidad de innovación de Ipsal busca concienciar, busca divulgar y apoyar siempre el desarrollo de la cultura y de toda la innovación de salud y acercar la sociedad, a la sociedad pues, toda una investigación biomédica puntera que tenemos el lujo en Castilla y León a través de Ipsal de tener como primera espada, como el baluarte en este momento de nuestra investigación biomédica en el ámbito nuestro, de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que cuando se habla de nuevos retos en prevención secundaria, evidentemente aquí se ha hablado realmente sobre lo importante, porque la situación actual de la enfermedad aterosclerótica, como ya se ha dicho aquí, la aterosclerosis sigue estando ahí, es un fenómeno muy complejo. Y luego, los nuevos modelos, estos modelos innovadores en el abordaje de la prevención secundaria, pues yo creo que también es un aspecto tremendamente relevante y que yo creo que siempre debe generar, siempre, y debe seguir generando debate. Yo creo que el fin último, a veces los profesionales en general, y yo creo, por supuesto, los médicos, pensamos que el fin último de la prevención secundaria hemos de ser conscientes que no es el mero control de los factores de riesgo, ¿no? Creo que el fin último es reducir la aparición de nuevos eventos, de nuevos episodios cardiovasculares, y insisto, muchas veces nos vamos más a lo que es el medio del factor de riesgo que lo que es el output, que es el resultado, ¿no? Y yo creo que es muy importante poner de relieve, poner de manifiesto y insistir en que buscamos la rehabilitación del paciente, ante todo, ¿no? Para reintegrarse ya a una vida más plena en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, y siempre con una actividad física programada y supervisada. Hay ya muchas evidencias de que la prevención secundaria, si es multifactorial, va a mejorar mucho la supervivencia y la calidad de vida. Además, yo creo que es bastante pertinente porque yo este año, bueno, se publicaron en el año 21, ya estamos casi a 2 años de la aparición de las guías europeas de prevención cardiovascular, y que yo creo que no debemos olvidar la relevancia de estas guías, o sea, que se pone muy de relieve y se subraya que el enfoque tiene que ser integrado y que tiene que implicar a diferentes disciplinas, como todos sabemos, ¿no? Muy centradas al paciente y en su entorno. Además, la rehabilitación cardíaca en estas guías tiene su máxima recomendación, y sobre todo es evidencia. Y no solo en lo que conocemos de siempre, con la cardiopatía isquémica, sino una patología de tanta relevancia hoy día como es la insuficiencia cardíaca en todos sus, en todo lo que es el espectro, diría yo, de la insuficiencia cardíaca, que trabajamos el problema grave de salud que en la actualidad representa. Y yo creo que además, quizá la rehabilitación cardíaca en el escenario sanitario actual, en muchos sitios, pues todavía no está suficientemente desarrollada. Aquí ya hemos hecho un esfuerzo importante en Castilla y León y en todas las áreas. Ya tenemos dispositivos más o menos avanzados de rehabilitación cardíaca, que yo creo que es un éxito de todos. Y debemos seguir, debemos de ser más ambiciosos y seguir
y seguir luchando por más y mejores recursos en el ámbito de la rehabilitación cardíaca. Pero, insisto, la importancia de estas guías que como decía antes, vamos a celebrar a cabo ya dos años de su publicación, ¿no? Recuerdo unas palabras de un cardiólogo conocido, de Santiago, de la González, Juan Atey, que decía que las guías son un marco de orientación, pero que al final uno debe integrar cada elemento en la toma individual de decisiones. Yo creo que eso, a mí siempre es una frase que me ha llamado la atención y creo que es buen momento este y buen foro este para cerrarlo. Y por mi parte, un poco más que añadir, yo creo que los ponentes que han estado aquí esta tarde con nosotros, personas conocidas, personas que llevan tiempo en esto, yo les quiero agradecer profundamente su dedicación, su trabajo, su esfuerzo. Por supuesto, además, reconocer el éxito de este el tándem con el Ipsal. Y a todos los que nos han seguido a lo largo de la tarde, aquí presencialmente y sobre todo a través de la web, del streaming, bueno, que sigamos todos los que somos profesionales de la salud insistiendo y trabajando con rigor, desde las evidencias que todos vemos día a día, yo creo que la información ya está al alcance de todos, en un área tan importante para atajar esa gran epidemia que sufrimos día a día, que es una enfermedad cardiovascular, el paciente crónico cardiovascular, que en nuestro ámbito de trabajo habitual, según la demografía que tenemos y la patología que tenemos en Castilla y León, yo creo que es un área de trabajo y un área de mejora continua, que debemos estar ahí, debemos ser exigentes y debemos de ser sobre todo ambiciosos, todos profesionales. Estamos comprometidos con ello. Nada más por mi parte, felicitar de nuevo a Novartis y a Ipsal por la idea, por el proyecto, por la iniciativa de 12 meses cuidándote, Francisco, y que esto continúe y sigamos reuniéndonos para debatir, para discutir, para poner en valor conocimientos que creo que tienen un impacto importante en toda la clase sanitaria, en toda nuestra profesión. Y, por supuesto, la consejería siempre va a estar ahí respaldando estas iniciativas. Y insisto que volvamos a ver otra vez en la próxima jornada, tanto el mejor. Y nada más por mi parte, muchas gracias a todos por su presencia y que nos veamos más adelante. Gracias.